Sí, amigo, es verdad. Dije que me iba a suscribir al tuyo y jamás me suscribí. No sé ni cómo suscribir. Ah, sí, una vez me suscribí a un solo canal y era el de Mente, me parece. Ey, pero ahora me voy a suscribir. Es más, me voy a suscribir. No, ahora no. Ahora no porque voy a hacer cagada y estoy harto de hacer cagada y mostrar cosas que no tengo que mostrar. Seguro te hago una donación ahí, ¡pum! Número de DNI, número de tarjeta de crédito. Me hackean, me roban todo, me vacían la cuenta, padre. Te coge el de Mente. ¿Y? ¿Cuál es si me coge? Fua, qué puto. Igual creo que sí me suscribí, Marquito. ¿No era vos que me suscribí? ¿Vos estabas conmigo o no? Cuando estábamos jugando el Fall Guys. Bueno, no me acuerdo. Igual chupame la pija que te tengo que dar explicaciones. Que sos mi puta vos. Buah, buah, tengo alta fiaca. Sí, amigo, nos debemos el rol, pero vos la hiciste re larga, gato. Dijiste, sí, no, me estoy haciendo un server. Me estoy haciendo un server, tiraba Marquito. Tirá, no sé, algo más creíble. Tirate un, no sé. No, amigo, no quiero jugar con vos porque la verdad que yo soy re creído, amigo, y soy tremendo gil. Yo antes cortaba pelo y ahora lo único que corto es la amistad con giles como vos, perro, y ni a palo te doy el privilegio de jugar conmigo un GTA. Yo, Marquito Navaja, pa, ¿eh? El streamer más grande de Latinoamérica, papu. Nos vemos, ¿quién sos vos? ¿Cuántas canciones hiciste vos pegada? Chupame la pija. Eso me hubiese dicho, amigo. Yo sabía que eso era algo más sincero, ¿entendés? Que salía de tu. De tus labios. No me diga, ¡ey! Me estoy haciendo un server y quiero exclusividad para mí solo. Chupame la pija, aquí, chupame la pija. No, no, no dijo eso, gente, no dijo eso. Pero bueno, viste, ya que está ahí en el chat, pinta recontra descansalo, ¿o no? Uy, amigo, está. Nunca más paso por acá, tiro al barquito. No, mentira, Marquito, vos sabés que te amo con todo mi corazón, rey. Te tendría enfrente y te haría. ¿Qué onda? ¿No prende hoy, Marco? Mejor que no prenda, amigo. Ya estaba llenando la comunidad de Switch de mierda, amigo. Porque vos traes un contenido de mierda por ser una persona de la RG. Aguante Marquito la paja, amigo. Va, aguante Marquito y después aguante la paja. Que aguante Marquito la paja. ¿Qué se piensa? ¿Que se va a agarrar doble privilegio el Gil? El chavo no podía parar de bardear, ¿viste? Pero no te había, Marco. ¿Cómo me conoces, Marquito? Vos sabés que yo yo lo soy que un pendejo. Fue que me paró la poli, ¿ya? Bueno, de última, si la queda, le guardamos la llave. Listo, pa. Ahora sí. El verdadero Carlitos, rey. Carlitos, el que tiene una dieta estricta a base de pitos. Me voy a sacar la cámara. Un par de fotos. Listo, pa. Arrancamos el rol. Mirá lo fachero que soy. El edificio, el rey. El que no compra con ningún gil. El que se repara de mano en la City, ¿eh? Mirá. Uf. El fachita Martínez, pa. Mirá. Mirá todos los vehículos automotores que tengo. Este es el mejor. La caja con rueda la llamo yo. Mirá lo que es esta caja con rueda, padre. ¿Ustedes lo habían visto en stream? Porque creo que no lo mostré. Mirá lo que es la caja con rueda, rey. Mirá, ¿vos te pensás que eso es mucho? Uy, pará, bisqué. Uy, amigo, ¿cómo mierda hablo de atrás? Ahí está. Mirá, amigo, un telo andante es. Mirá. Mirá lo que es la caja con rueda por dentro. Pa, la retuñé. Copoto iceberg. Hasta una tele tiene allá atrás, mirá. Tremendo telo. ¿Sabes cómo me la traigo tu bacha acá? Queda todo repiola. Nadie se da cuenta. No, para que tengo que ver la bocina que le puse. Esta bocina es clave, mirá. Es como decir F, pero con sonido. F, pa.
F8 kit, pa. Bueno, el sultán. Mira el sultán que pegué. Cuatro puertas. Bueno, ya que estamos acá, vamos a aprovechar un poco. Y vamos a agarrar a este que dice WhatsApp Men. Y vamos a decirle, no digas WhatsApp Men, porque como en los viejos tiempos, yo cuando vendo droga, los duermo a las piñas los gordos giles como vos, compa. Los recontra duermo a la patada en la cabeza. No digas que no, porque yo soy el más picante de la ciudad, tomá. Gordo chupapija. Te hace piola por Facebook. Uy, soy pollo, me re roban. Sí, vos cerrás el orto, viejo estúpido, y dame tu dinero a cambio de unas ricas drogas. Ah, nos vamos entendiendo, viejete. Viejo destructor de genitales. Perfecto, viejo, perfecto. Mirá. Un nigga. Nigga. What the fuck, bitch? Se quiere parar de mano. No, desapareció. No, me la conté que desapareció. Bueno, amigo, está bien. No importa si desapareció porque su cadáver me compró droga. Eso es lo que importa. ¿Y este qué quiere? Sí, shit. Whatever. Tu mamá la gorda olor a milanesa suprema. No, este me arrebata. No, desapareció. Uy, amigo, estos están todos re locos. Están todos re locos estos. Hoy en día no se le puede. ¿A dónde está la poli? No hay ni poli, mirá, un solo poli. ¿Qué? No me la conté. ¿Cómo va un solo poli hasta ahora? Qué raro. Che, amigo, ¿por qué hay tanta gente? Tengo que aprovechar para vender droga. Porque otra cosa, ahora que somos banda oficial, si vendemos droga en dicho lugar del mapa, vamos marcando el mapa, amigo. Y el mapa se hace fucsia. O sea, si vendemos mucha droga o si matamos muchos integrantes de banda enemiga, hacemos esa parte del mapa fucsia y queda como que está redominada por la crew, ¿entendés? Callate vos, CJ Trucho. ¿Qué le copia a Luffy a mi compa CJ? Cacheteado. Uy, no me la conté que está la gorda Tiffany. ¿Cómo estás, Tiffany? Me chupa un huevo como estés, comprame droga. Compre, compre, compre. Compre, Tiffany, usted sabe a qué me refiero. Sí, tres brownies. Obviamente, tres brownies. Usted sabe que somos sujetos de confianza por aquí. Usted no tiene nada que temer, gorda Tiffany. La rotonda, pa, mirá. Ahí vive CJ. Huguito CJ. Lo rompe discoteca. Magad, ¿qué? ¿Ya hablaste conmigo? ¿Cómo que ya hablaste conmigo? ¿Y si quiere hablar de nuevo? Ah, le tocaba, sucia. Uy, cero polis, amigo. ¿Qué? Rarísimo. No me la conté que hoy no va a haber polis y F al blindado. ¿Y de qué sirve conquistar territorios? La verdad no tengo idea de qué sirve, pero está repiola. Porque vos, todas las personas que abran el mapa van a ver dichas zonas del mapa fucsia, amigo. Uy, estos. What do you mean, homie? Este de los balas, amigo. ¿Cómo vas a ser de los balas, rey? Si están todos sequeados. ¿Ah, sí? ¿En your face? Bueno, decile a zorro que me chupe la pija. ¡Pum! Ah, rey, que yo era de los balas también, ¿no? ¡No! ¡He traicionado a un compa! No, encima viene a pararse de mano. Está loco este. Guacho, flashé sonido de granada. Sí. Si no querés un cochetazo, a la cuenta de 3 comprame droga. 1, 2, 3. No me compraste droga. Uy, no me la conté que me estabas comprando droga. Bueno. Cosas que pasan, reina. Puño van, puño vienen. Los muchachos se entretienen. No me la conté que están todos en el condado 2, los poli. Bueno, listo. Mi trabajo aquí ha terminado. Ahora, si me disculpan, voy a proceder a hacer quilombo.
Uy, otra cosa, amigo, ahora que somos bando oficiales podemos declarar guerra a los Crips y hacer una guerra oficial, no la que hicimos nosotros, que era si los cruzábamos, los matamos. Una guerra oficial creo que son como 3 rounds y dura como un par de días, tipo el primer round con pistolita, el segundo round con SMG y el tercero con AK-47 y todo eso. Pero bueno, primero tenemos que conseguir la AK-47. ¡Uy, bomberos! Mi juego favorito. Pero no recuerdo qué dice uno cuando gana. Bájate. Te dije que te bajé. Bájate. Bájate que tus compas no van a saltar por vos, guachín. Y comprame droga. Uy, saltaron por vos tus compas, no me la conté. ¡Uy, no! ¿Qué? No me la conté que te ranchaba con los mismísimos primos de Houdini. Me la conté que está toda la ganga. ¿Tan malos son ustedes que andan en patota en un auto cuatro puertas? Yo estoy solo y me reparo de mano, mirá. No, ¿por qué es? Oh, amigo, esto la baja una locura. ¿Por qué desaparecen los chupapijos? Uy, amigo, me parece que ya no soy meca de nuevo, boludo. Voy a tener que ir a los altos bultos. A ver el celulófono. Mira, dime. A ver si está el isótopo de Albuquerque Hola. número uno. Mira, dime, rey de reyes. ¿Cómo dice que tú estás? ¿Todo bien? Todo perfecto, dirijillo, rey, ¿vos? Hey, Bien, Harrix. acá en el Muchas shopping con gracias el por eso. Lola, con el Gomicardi y con el Tiburoncín. Ah, listo, están todas las ranchadas. Y voy para ahí entonces. Yo estaba Dale. vendiendo droguita Gutiérrez ahí en la zona, ¿viste? Ah, ok. Dale, venite, venite. Te esperamos acá. Y de última salimos todos a vender mientras tanto. Perfecto, está el Gomson, ¿no? Sí, Gomicardi y Tiburoncín. ¿Por qué Gomicardi? Y porque el guacho se le tiró a la guacha y yo me le estaba tirando. ¡Ah! ¡Gomi y Cardi! ¡Ah! Claro, No me la Gomicardi. contés, amigo, que te Sí, sí. cardió. ¡Qué Sí, le quería Icardi, meter un eh! tiro, viste, pero bueno, ya es su buena ¡Vergüenza le onda, viste. tendría que dar! Y sí. No, 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 vergüenza. Podrísela un poquito, podrísela un poquito. Está bien, vamos a decirle, acá hay código. Aunque yo haría lo mismo, ¿viste? Yo te robaría la guacha, pero bueno, Sí, ya lo sé, pero yo al vos sos menos. vos. Claro, yo soy yo, exacto. Bueno, Así nos va, vos vemos, me lo decís rey. de frente, Más ¿entendés? vale, no doy vuelta, rey, voy de una. Claro. Qué Te hijo esperamos de acá. puta, dale, voy. Dale. Buenas. ¿Cómo le va, rey? ¿Todo tranquilo? ¿Todo en orden? ¿Todo legal? ¿Todo ¿Todo correcto? bien, vos? Tengo la nave que está, que explota en una cuadra y media. Si sería tan Dale. amable de arreglármela. Sí. Opa, opa, Ganga Style. Está linda esta. Che, está linda esta nave. ¿De quién es esta nave? ¿Te ¿De puedo hacer cuál? una pregunta? Sí, decime. ¿Hay alguien de tuning? Ahí te digo. ¿Algún Dale, meca de gracias. tuning? Yo. ¿Me enteras Yo. que hay alguien adentro? No, Yo. dale. ¿Entro el auto Nah. o entro yo sin el auto? Entra con el auto, con No el se lo auto. dije. ¿Quién Ok. era este, amigo? ¿Quién era este? Ay, amigo, le conozco la voz. ¿Quién era? ¿Puede ser que era un MS? No. ¿Quién es? ¡Oh! ¡Piensa, Jimmy! Es Poli. No, Poli no. Era alguien, amigo. Ah, no, no. Creo que sí era MS. ¿Todo bien? ¿Todo bien, Rey, vos? Todo tranquilo. ¿Cómo anda la nave? ¿Tiene un poco de fiebre o no? Sí, un poquito, pero con magia se resuelve. Vale, pa. Che, ¿y esta nave de quién será? No tengo, creo que de él. ¿Esta es tu nave? Sí. Está flama esta nave, ¿eh?
Le cambia el color ahí de locosito. Me gusta, me gusta. ¿Cuánto va? ¿Cuánto levanta? Listo, gracias, dale, sí. Re bien vos. Yo re bien. ¡Ah! Me estaba mostrando la Wilfred. Pensé que me estaba clavando el visto fuerte. No me la conté que hace la de Caballito Gutiérrez, rey. Pero por supuesto, rey. Oh, me gusta, me gusta. ¿Y cuánto levanta ese? Ni, no tanto, o sea, levanta 180, Ah, pero bueno. es cómodo de manejarlo y se maneja Mirá. bien. Está bueno, está bueno. ¿Cómo se llama este? Porque yo creo que. ¿Este es el que ¿Este? parece que está roto? No. ¿Viste que hay uno que No, parece que este está es el roto? Duke normal, no es el, sí, no es el Duke del concesionario VIP. Ah, mirá la que Es sé, el lo que aprendí a normalito. hacer con mi músculo. Esto me va a servir para ocasiones de batalla en las que salga victorioso. Mirá. ¡Oh! ¡Llegó papá! ¡Oh! ¡Llegó papá! Enseñándole a los pollitos. Bueno, Es muchacho, mi idea, ¿me es hacés muy buen tipo, la boludo. factura? Ahí te la hice, fíjate si te llegó. La Qué factura rica propina hiciste, acabo de rey. Ahí recibir, amigo. estamos. Ah, bueno. ¿Sí? ¿Cuánto ¿Ah, tiempo te sí? dieron? ¿Y qué onda? ¿Y te laburito extra? No, no. ¿Cómo, Eddie? Oye, oh, tengo que hablar con ¿No Pancho, te enseñaron a boludo. Está saludar, hijo de puta? Pero yo saludo diciéndote alguna guarangada, vos sabés. Esa es mi forma de decir hola, bebé. ¿Cómo estás? Mientras no me das el pum ahí, su patada, No, pues. no, no, no. Ya jamás diría algo como eso. Okay. Yo he Por si cambiado. perdido no sabes si anda despierto Ricky. ¿Ricky o Roque? ¿O Raku? No, ¿O Ricky, Rocky? Ricky, Ricky. Eh, ¿Cuál no. quieres hacer para Creo que comprarlo? no. Puta madre. Ok, No lo vi gracias. hoy. Que ¿Por pará, qué? ¿Qué vení, querés? ¿Qué querés? ¿Qué escúchame. querés? ¿Qué necesitas? Pará, Wally. Nada, hablar con él sobre algo que le presté, eso. Ah, ok. Ah, vos le prestaste para Hola. pa comprarse. ¿Le prestaste plata? Sí. Qué manguero, hijo de puta, el Ricky Martin. El Ricky Iglesias. ¿Cómo andás, Sofi? ¿Te acordás de mis primeras épocas cuando te golpeaba embarazada? ¿Cómo olvidar Sí. esas What? divertidas épocas, no? Sí, bueno, ¿te enteraste de esa? Que salieron todos a sacarlo a trompadas, sacar el taller y no sé quién fue el hijo de puta que No. lo salvó. Sí, Sí, sí. Yo lo lo fui a recuerdo buscar como si al hubiese sido ayer. medio. Sí, lo fui a buscar al medio de la nada. Lo traje para acá, le dije que si quería después que hacíamos algo. Y me O dice sea, se que me sí, regaló claramente. prácticamente. Me dijo, después si querés hacemos algo, guiño, guiño. Y me No, tocó el no, vos me bulto. dijiste que estabas Tranqui. aburrido. Vos me dijiste que estabas aburrido. Y yo te dije, bueno, Ah, vamos al qué taller recuerdos. y vemos si los chicos quieren hacer algo. Es Y el verdad. gobernador, cuando llegamos acá, me dice, ¿y qué onda tú, Andy? Le digo, todavía no nací. Y me dice, ah, todavía estás embarazada, entonces es mi oportunidad. ¡Pum! Me empezó a pegar a dos manos, No, boludo. qué hijo de Y yo puta. entré Le empecé corriendo a. y le avisé al colo, que en ese momento yo estaba con el colo. Y salió el colo, salieron todos, boludo, salieron todos los que estaban acá. Y todos Eran los que como estaban ocho. adentro a cagar la trompada, boludo. Lo habían rodeado todos y no sé, y salió un pajero de allá adentro y lo saludó, se fue a la mierda en una moto. No, pero Qué hijo de fue. puta, boludo. Sí, fue épico, Fue pobre épico como puta. maté al bebé. O nació después el bebé. ¿Nació? Nació, listo, report, PG, me voy. No. La puta madre. Indebutable, No, indebutable no, esto. pero la que da piña la pasa. Cómo nos reímos ese día. Estaba re psicópata. Te está Se cayendo reía zapato despegado del de una guayo porque mirá embarazada. que los paraguas los atraen más, ¿eh? ¿De onda? La ¿Qué? puta ¿No vino madre. la tormenta todavía? Sí, no, no lo captaste. El rayo que te va a caer por lo que acabas de decir, vostra. Ah, pero yo soy un pararrayo viviente, reina. Sí, Mirá, no, si te es verdad, creo. eso es verdad, eso es verdad. Mirá, No, ¿viste? boludo, yo lo vi el otro día, bueno, el otro día, hace bastante tiempo igual, en el hospital. Cayó así, ¡pum! Insta. ¿Yo? Desapareció. Se rostizó, sí. Ah, bueno, es verdad. Pero bueno, eso fue Ojo una como. época oscura, vos sabés. Sí, Me sí. cayó un rayo a mí y al pelado Paquito que en paz descanse. Va, Pero no si no sé si se murió, murió. ¿no? Bueno, pero No no murió. sabe. Bueno, está bien. Pero Va, pues, creo para que que lo no vea, lo falló. mato. Paz.
Bueno, muchachos, si me disculpan, me voy lentamente a la concha bien de mi madre, ¿eh? Un placer. Adiós. Que le vaya bien. Andate caminando, nos vemos. Che, Sofi, ¿sos tuning? Sí. ¿Me ponés sticker en el...? Ah, re que yo soy tuning también. No dije nada. ¿Me prestás tu taller para poner sticker a la rueda? Sí, rey. Bueno, pero... ¡No! Te la arranca, joder. Ok, gris mate. ¡Upa! ¡Alto Calcurri! Ok. Uf, eso le quiero poner. Mirá la rueda, amigo. Es épica esta rueda que tengo. Son muy gángster. Es que yo ando con mi ganga. Lero le compraba los herreros acá. 700 en el cuello te mueres si trata. Aquí no hay medio, pero tengo dos alpargatas. Porque tu viejo anda en tanga. Con el GPS. Porque tampoco, pa. Sí, soy Tuni y no Meca. Exacto. Sí, mal, el pelado tiene una joya de autos. Sí, me van a volver a... Pasa que... Ahora lo que me dieron es el trabajo de la cruz. O sea, que en sí no es un trabajo, pero es como el rol en Discord. Y como que... Solo puedes tener un trabajo. Y como lo de la cruz, al ser bando oficial, cuenta como un trabajo, ¿entendés? Entonces por eso me lo quitaron. Pero voy a decir que me lo saquen. Y me pongan el de Meca, porque el de Meca literalmente me hacía ahorrar un montón de tiempo. Si no, era una paja. Tipo, cada dos cuadras tener que llamar un Meca, esperar a que venga. Tipo, te quedan los autos hechos mierda. Y el Paquito no entró nunca más. Server. El demente está re enviciado con el Fall Guy y con todos esos jueguitos. El que yo ando con mi ganga logró ver Trotter, amigo, qué recuerdo. Lo recuerdo como si hubiese sido hace 2 meses. ¿Fue hace 2 meses o hace 3 meses eso, muchachos? Lo de los Grover Trotter, tipo cuando empecé a jugar. Creo que 3, ¿no? ¿Hace cuánto que estoy medio ya? ¿3 meses? Pasa rápido el tiempo, ¿eh? Qué buenas ruedas, amigo, muy facho. Está muy, muy gángster. La camperita. ¿Para cuándo el AK-47? Y para ahora quizás, porque ahora lo que vamos a hacer es un blindado y el blindado nos da partes de... ¿Qué onda, babu? Uy, ¿este? ¿Qué? ¿Qué fue Machete? Y Machete estaba ahí tratando de entrar con otro PJ, pero... Pero nada, quedó ahí. Que sea la última vez que me decís gay. ¿Cómo estás, brother? ¿Cuándo te dije rey, pues? No, gay. ¿Gay? Sí. ¿Y cuándo te dije gay, pues? Nunca. Pero por la duda. ¿A quién le decís? ¿Ah? ¿A qué mierda le decís? No, qué coño. Hey, ¿cómo estás, gay? Che, ahora sí. Hey, el avioncito. Che. Y... ¿Cómo se llama esto? ¿Qué dice ahí arriba? ¿En dónde arriba, bro? En tu... En mi pene. Che, ¿y el Salchi? Lo llamo y no me atiende. Tuvo Judinio. No me la conté que Judinio. ¿Y qué más está activo? La goma que se estira. ¡Ah, re puto, amigo! Me fichó todo el pene. Che, pero qué raro el clima, ¿no? No sé, mano. Academia, entrenando y tal. Va a volver hasta más tarde. ¿En serio? ¿Están entrenando los polis? ¿Y a qué hora vuelven más o menos? ¿No sabés? Me escuchan.
Sí, te escucho, te escucho, te escucho. Pego un brinco. El que tiene claro la hora es Ah, el Sachi, que fue el que salchichón. sí. Che, ¿y el Gomi está? Porque él nos dijo que tenía una reunión para un camello de él. Y lo podemos hacer Una eso mientras camella, una esperamos. camella. ¿Una camella es? Ajá, para que la cabalgué. ¿La cabalgamos con los pibes? Ajá. Así me estaba diciendo. Me estaba diciendo, me estaba contando eso. A Lo otro ver. es que mano, me voy a casar, ¿qué te parece? ¿Te vas a casar? Oh, Ajá. bancame que me atendió el Mira, Gomi. dime poco, ¿Qué conchetumare. onda? Gomoso Rodríguez, ¿dónde está? Llegando al shopping. Ah, venite, venite, venite. Listo, Arti. Pero no, la cuestión no es esa. Sí, ¿cuál es la La cuestión? cuestión es que necesito de tu ayuda. No me la conté que necesitaba, que te pidió un trío Mira, de regalo de dime. casamiento. Algo De la chiste, así. chiste, chiste amistoso. ¿Qué No, onda? mano, que nos cases tú, mano, que seas el sacerdote, mano. No me la conté, padre, que eso es un ¿Quieres ser honor. sacerdote, mano? ¿Vos sabías que yo era sacerdote en otra vida? El padre Graci me decían. Vos sacás tus Bueno. propias conclusiones. ¿Por qué te pensás que adoptar al niño? Y tú vas a ser el padrino este. El padrino. El Ajá. padrino. ¿Y qué? ¿Cuál es mi poder ahí? ¿Qué tengo que hacer? Y tenemos que hacer una despedida de soltero para mí, chamo. ¿Dónde está la chinini para invitarlo a la despedida de soltero con nosotros? No me la conté que soy el verdadero padre Graci, papu. El Eddie Zappa, pelito, olvídate, yo te recaso, te caso el cuello y te provoco un embarazo. ¿Y cuándo te casás? ¿Cuándo te querés casar? Tengo que primero pedirle matrimonio. ¿Te imaginas que me diga que no? Ojalá que te diga que no, vamos a hacer una cosa, amigo, vamos a hacer una cosa. Vos te juntás con la guacha. Yo ya viví esta una vez. Una vez Salchi se estaba chamullando a una y el niño se estaba chamullando a la misma. Y la fueron a encarar y yo le decía qué hacer por la radio y estaba escondido en un techo. Vamos a hacer esto. Vos te encontrás con la guacha, yo me escondo en un techo y te ponés la radio y le hablás de lejito a ella, como para que no escuche la radio. Le decís que distanciamiento social ahí por coronavirus. Y yo te voy ahí como soplando lo que vos le tenés que decir, ¿entendés? Te voy ayudando. ¿Qué te parece, rey? Para que ella no te diga que no. ¿Qué te No lo parece? sé, no lo sé. Dale, ¿Qué, acá, pa. ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas de eso? Yo opino que sí, Sí, está pa. bien, está bueno. Ah, está bueno. Sí, Siento sí. que voy a salir con Bueno, las tablas en la cabeza, no sé por qué. ¿sabes qué, literario? Yo creo que me podrías ¿Qué? ayudar con la Julia. Con la Julia. ¿La ¿Cómo es Julie? así? ¿Cuál es Sí. Julie? La Julia, la culona del Conce. La de pelito rosa. Ah, ¿qué onda? ¿Le andás metiendo chumbimba a esa? Sí. Pero esa no era la Bueno, guacha de entonces. Salchi. Era. Mano, yo te Tú voy a me lo decir dijiste. algo. ¡No! Encima se lo dijo Pobrecito, mano. burlón, amigo, mirá. Pobrecito, mano. Ese Ey, bicho. desde que yo lo ¿Sabes conozco qué? a Salchi, toda la chica que tiene se la roba uno de la banda. Primero tenía a Charlotte esa, se la robó el niño. O sea, el niño se la primerió. La guacha decía que amaba al niño y no a él. Y lo había conocido primero a él. Después, otra más que creo que se la robé yo. Y ahora el Gomi le roba a otra. Pobre Sachi, Y le va sí. mal con la guacha. No, no, y andaba saliendo con otra y el niño fue y se la besó en su cara también y no era ¿Sí? charlón. No, no, bueno, esta era esta Julie también, ¿o no? Que ¿Era subieron la Julie? foto. Sí, que subieron la foto, ¿o no? No, le gustan los niños también, mano. Sí, no me la No. conté que. Le Siempre. gusta el pipí, el No tamaño de mi dedo, me la ¿eh? conté que la novia de Salchi. Ah, no, pero también le chupó una pija al Ricky esa, ¿eh? Ojo. Ojo que cuando. Ojo que cuando le dé beso vas a sentir gusto a pija de Ricky, de Salchi y del niño. Si es que el niño tiene pija. Yo a esa edad Man. no tenía O pija. No me sea, había crecido todavía. Tenía lo como el que él te ombligo está para afuera nomás. tratando. Lo que él te está tratando de decir es que básicamente tú vas ahí, vas a meterle y vas a batir chichito, ¿sabes? Vas a revolver todo lo que está ahí. Che, ¿y cuándo querés hacer el casamiento? Tengo que pedirle primero matrimonio, pero eso necesito un helicóptero, weón. A la mierda, ¿para qué un helicóptero? Ah, porque tiene que ser de batir matrimonio, Ah, tiene que ser querés algo moderno. épico. Es bueno, Claro, me lo llevo en un es helicóptero. bueno.
Sí, ¿Tú me puedes, tú gusta. sabes manejar el helicóptero? ¿Quieres manejar ese No, helicóptero? no tengo pan numérico en el celular, rey. Y viste vos que los helicópteros. Viste que los helicópteros se manejan con Bluetooth, ¿o no? No tenés control. No, no, no. No, No, pero. se maneja el helicóptero. ¿Tú sabes manejar el helicóptero, man? Ey, no, pará, eso lo tenemos que dejar, no sé, para mañana, por ahí hacemos algo épico, le decimos a Frank que nos ayude, guiño, guiño. Hacemos algo épico ahí, ¡pum! Ah, bueno, el Olvídate. helicóptero se consigue No, sin no, pero hablo helicóptero. para otras cosas épicas, ¿entendés? Algo Claro, ahí claro. inesperado que Ah, pase. literario, te quería comentar. A ver si ¿Qué? podíamos decirle en secuencia, obviamente, a la Julia. La guacha. A ver si nos saca pendrive y demás. O sea, porque trabaja para Perfecto, sí, nosotros, pues. vamos a hacer una reunión con lo que vos me habías comentado. Vamos a hacer una reunión con la guacha. Vamos a decir ahí que trabaje para Pero si nosotros. vamos a hacer esa reunión, la hacemos con el otro loco una vez con el nepe para que no lo hagamos doble. Sí, hacemos una sola y listo, De en verdad, secuencia. mirá, quiere una reunión con mi nepe, dice. Se regaló. Se re regaló, le gusta el nepe. Che, ¿y el nepe está activo? A ver, ¿para qué me fijo? Despertalo. Le chequea el nepe. Sí, parece activo. Está dormido, muchacho, está dormido. ¿Está dormido? Qué vago de mierda el nepe, ¿eh? Más vago que mi verdadero nepe, que no se mete en ningún lado hace 6 meses. No, la Che. chinita tiene seco, ¿no? La Chini no la vi más. Para mí se está cogiendo a otro. ¿Te acordás que la última vez que salimos a Siempre robar andaba con hombre, se sí. la cruzamos en Fraganti 3 veces? Tía ahí re puta chamullándose a 3 personas distintas. Y vos me decías a mí que Salchi está triste. Yo estoy triste, pa, yo. Bueno, muchachos, entonces nos Tienes tomamos. que conseguirte una nueva, mano. Tienes que meterlo, marico, y entonces. Sí, le estaba por decir a tu novia, pero si le vas a pedir matrimonio no da, ¿viste? Medio que no da, o vos decís que da, igual. Vos me das Ah, la bueno, izquierda ahí para que yo le meta. está bien, ¿qué tanto, mamá huevo? Ah, mentira, pa, yo tengo código. La mujer de un amigo para mí tiene bigote y pelo en el chivo, pa. Vos sabés. A no ser que sea la mujer de Salchi, a esa sí le rompo el orto. Pero solo por hobby, viste, ya es tradición. Uno de la banda le tiene que cagar a la mujer. Es una maldición. Sí. Jamás podrá tener una novia, porque siempre se la vamos a robar. No, imagínate ahorita que, que se va a meter a trabajar acá para nosotros. Che, bueno, pónganse ropa rosa. Okay. Y vamos ahí a prepararnos para la reunión. ¡Ah! La lechuga, amigo, de verdad. Me puedo chamullar a la poli. Olvídate. Nueva guacha. Encima policía. Re interesado le debiste. Primero se buscaba una MS, después una policía. Upa, Titua regaló banda de sus. Alto cra. Alto cra el Titua, guacho. Muchas gracias, Titua. Ahí está, papu. Ahora a ponernos bien facha. Así la agarramos a tu hermana y la dejamos re borracha. Outfit Uxar 1. Mirá, pa, pregúntame si no se me respeta con este outfit. Uy, no me la contés. Me la contés que la cagué, guacho. Ahora soy blanco. Llevá la pochi. Uy, la pochi, amigo. Tenés toda la razón, príncipe. Cuando tenés razón, tenés razón. La tengo que intimidar con la pochi fuerte. Es más, voy a llevar a la pochi. ¿Dónde está? A la pochi. Y voy a llevar. Che, ¿y la navaja? Me la rastrearon. No, no hicimos blindado todavía porque no hay poli, gente, pero creo que llegan tipo 11 los poli, capaz, no sé. Hay que ver a qué hora llegan.
Olvídate que voy con ETA, ¿eh? Voy con ETA ahí para intimidar, le digo. Opa, Ahí la caminando así. pochi. Olvídate, la pochi quiere respirar aire fresco, ¿viste? Vos sabés. Che, ¿los polis estarán en el otro condado? Y yo creo. Mirá cómo agarro la pochi, estoy como retrabado con la pochi. Yo creo que sería mejor pasarnos Rosario. al otro condado. Ay, estaría bueno que alguien vaya a chequear a ver si. Si cosa. Pasa que en el otro condado no puede entrar a las casas. Y es lo malo, sí. Y pero cómo agarramos chaleco y toda la secuencia. Tenemos que ir bien armado ahí para. Para la. ¿Cómo se dice? Para blindado. Facherísima la pochoclera. Allá viene el otro de rosa. ¿Quién más falta? ¿Qué pasó con las partes de armas que le dieron del blindado el otro día? Con esas partes se las tenemos que canjear a la mafia. O sea, para no canjear, porque le damos esas partes y arriba le damos plata para que ellos nos puedan vender esas armas. Entonces nos la venden. Pero bueno, eso eran AP Pistol y SMG. O sea, eran pochis. Eran hermanas de la pochi. La onda es armas largas y todo eso. Bueno, vamos nosotros al tren nomás. A ¿Qué eso. onda? A lo de la Julia esta. Ah, ¿lo quieres hacer ya? ¿Y cuándo lo querés hacer vos? Yo Lo que porque. pasa es que creo que ya no está por la ciudad todavía. No me la conté. Entonces, ¿qué Sí, creo que está en hacemos? cola. Sin Creo que está poli. en cola ahí de aduana. Bueno, vamos a salir y dar vuelta por ahí. Ahora sí, pa. Salimos a ¿Quieren ir dar con vuelta por ellos? ahí. A por ti. Ahora sí, conche su madre, soy negro. A tu negro, yo lo tiro pa' tu barrio. Vamos a tirar unas volteretas, muchacho. Che, vos tenés la cosa, ¿no? Vos tenés ¿Qué cosa? la navaja. Hay una, pero fa sigue faltando una. Pero vos tenés una, ¿o no? Sí, pero sigue faltando una. ¿No sabes quién Ok. la tiene? Y la tiene el pendejo de mierda, me dijeron. ¿La tiene él? Bueno, pero es Súbanse. que... Ey, eso lo dijeron hace... Eso lo dijeron hace... Hace mucho tiempo, ¿viste? Y no ha aparecido. Sí, se hizo el re el Lo pelotudo el sigo, lo niño. sigo. Dale, ¿eh? Vamos a hacer quilombo, pa. Dale, que la pochi quiere escupir como Loki. A ver, ¿a dónde vamos a hacer quilombo? Y no hay clima, huevón. Y pero los azulcitos pueden ser pollo, ¿o no? Uy, lo re perdí mal. Metete en la radio 85.0. Che. Dímelo. 85.0. Oído. Uy, no guardé el dinero sucio, boludo. Me copian. Sí. Che, no guardé ni el dinero sucio. Lo guardo acá en el auto y fue, ¿no? En la maleta. ¿Cuánto ¿Ese auto cargas de quién ahí? es? Mío, mío, el auto mío. ¿Cuánto carga? Bueno, guárdalo ahí, listo. Ok. 10 lucas en sucio. Yo tengo también. Ya va, voy a guardarlo en mi casa. Pero espérese, no. Tengo brownie. Vamos a juntar todo el dinero para saber si compramos brownies de una vez, que eso sí lo podemos hacer. Ah, es verdad, vamos Y. a hablarle acá al vecino. Ajá, hay 40 mil, 44 mil en tu casa. Vamos a subir allá arriba a ver si hay más. Más lo que tú cargas ahí, a ver si alcanzamos por unos 800 más. Porque ya vieron que estuvimos vendiendo el pedo. Sí. Yo tengo unos cuantos. Déjame revisar mis autos. Dímelo, mamá huevo. Mira, dime, mamá huevo, huevo mamado. ¿En qué anda? ¿Qué pasa? Queremos hacer alguna comprita. ¿Quién hace una comprita? Sí, compriti. Una Bueno, vino compriti. ahí te digo porque creo que voy a cambiar los precios. Buah, regarca, regarca. Van a
Va, te lo voy a bajar, enfermito. Ah, piola, piola. Ah, ahora sí, ¿no? Me encanta el trato que me ofrece, caballero. Ahora sí, ahora sí. Excelente Solo servicio. 800 brownies a una microUzi. ¿Qué te parece? Ja, si me la podés quitar, rey, vengan todos los púrpura y hielo, los hago Mira que pija, te pa. caigo con la microUzi, ¿eh? Tenemos una para cada uno. Olvídate que yo también, pero todavía tengo las partes, pero todavía no las compré porque paja, viste vos cómo son las cosas. Pasa que la otra Sí, vez nos te hicimos ve un lo blindado mismo. de los tiros, no sabés cómo hervimos a todos los poliladros, rey. Ni movimos el blindado. Sí, ¡Pem, pem, sí. pem, pem! Le dimos. No Se nos quedaron ahí en el jodieron lugar. más. O sea, sacamos el blindado y nos escondimos en los techos y los dormimos a todos. Sí, yo hice. Agarré el blindado y me fui a la mierda ahí, rápido y furioso, que me seguía la policía. ¿Y los perdiste con el blindado? No, los cagamos a tiro en el camino desde el auto ahí. Drive-by, pa, pa, pa. Ah, bueno, Mire, yo cheto, tengo cheto. Es 15 buena en esa. su Y hicimos pija. Sí. bueno, piola, piola. Bien ahí. Y estoy buscando para matar a un poli que está investigando acá la zona. Ah, sí, ¿quién es? Decime el No sé nombre si te porque enteraste. hay uno que también está investigando, ¿eh? Estaba por acá, es un ¿Oyeron? búfalo negro. Lo estaba manejando Logan Johnson, se llama. Un negro Oh, el pelado. pelado chupapija ese lo odio, boludo. Pero igual, Lo estoy buscando para cortarle el cuello. que yo sepa, ese no tenía muy entendido que ese no estaba investigando. El que tenía entendido que no estaba investigando era el Meléndez, Matt Meléndez. Meléndez, no sé quién es ese. Ahí Pero medio lo que virgo. sé, lo sé porque lo vi con mis propios ojos. Vino acá un dron y después vino el auto este, un búfalo todo negro. Tengo la patente, después te mando foto. Uf, Y lo y salí a encima seguir yo y le tengo una adentro lo estaba bronca a ese. manejando. Vamos a hacer una cosa. Sí, Si nosotros vos ahí también. tenés toda la movida, lo secuestramos, te llamamos, nos Me juntamos y gusta a le mí. cortamos un par de dedos al hijo de puta o lo dormimos. No sé. Olvídate. Olvídate que sí. Yo ahora estoy solito, así que de última me subo ahí a tu chopera. Estamos bien, De pues. una, de una. Nosotros acá somos tres. Estamos ahí dando vuelta buscando problemas. Pasa que, viste, el Dale. clima está medio jodido. Pero pará, ¿qué onda entonces? ¿Tenés eso? Así vamos, estamos a unas cuadras. ¿Los brownies? Sí. Sí, esperame Hay que 5 o 10 subir para la casa minutos porque y hay te mucha llamo de gente ahí vuelta, que estoy arriba. haciendo una cosita. Perfecto, dale, avísame. Listo, Que aquí corta, te llamo. hay platita, ¿eh? Arriba en la casa. Sácala. Eso es lo que estaba hablando. Saca esa plata ahí. Hay Dale. 87. ¿Cuánto salgo? ¿Cuánto saco, perdón? Saca todo, saca todo. Vamos a montar todo lo que Che, tenemos. ¿la policía te puede hacer un allanamiento? Sí. Si tienen pruebas suficientes de que vivimos ahí y todo, nos va a hacer la policía, nos cae el SWAT al barrio. Por eso Pero siempre te he dicho que por eso solo te tenemos hace la un casa arriba. allanamiento y listo. Y depende de lo que consigan o lo que te pueden incriminar, mano. Claro. Entonces hay Estoy que aquí ya. tener Por cuidado y eso hay que la ir. cantidad de brownie que tenemos ahí es demasiada. Y yo siempre te he dicho que drogas y armas tenían que estar en un solo sitio por lo mismo, pues. Claro, claro. Cae la poli ahí y eso es incriminarnos. Mira, imagínate, 1200, 1600 brownies. Tss. Claro. Bueno, vamos a mover las cosas, vamos a mover las cosas, porque acá me estaba diciendo el vecino que tiene la data de que hay un policía que nos está investigando el barrio hace un montón. Tipo, es un búfalo negro, es el pelado negro este, ¿viste? Logan Johnson. El chupapija. Sí. Ese. ¿Para Ese dónde era voy sargento y entonces? lo descendieron, yo sé quién es. Ah, Yo lo sí, conozco. era sargento. ¿Para dónde voy? Shopping. A shopping. Hay que agarrar toda la merca y trasladar toda la merca y deja el dinero allá. Vamos a mover el dinero para allá. Pendiente con ese Land Rover que está ahí adelante, ¿la viste? Sí. Me quedo aquí entonces. Más si no lo robamos, espérate. Guarda, mirá el clima. ¿Qué pasó? El clima, ¿no? Sí, pero pará, ¿pero era una persona real o un sin cerebro? Y no sé, real, real. Mira, va saliendo la tipa, ¿viste? ¿Qué tipa? La dueña de la camioneta. Ah, no la había visto, boludo. Tengo el auto hecho mierda. Bueno, acá me acaba de decir el Travis que coso, que hay un policía que nos está investigando ahí en el barrio. Dice que primero había un dron en el barrio y después En el de pasó ellos o en el un nuestro? auto en el de ellos, pero bueno, es prácticamente lo mismo porque puede ser que investigan los dos. Y un búfalo negro y dice que le sacó foto a la patente, todo, y el que estaba dentro era el pelado puto, ¿viste ese? Logan Johnson.
Ah, el negro mamacuevo El ese. chupaverga ese que la otra vez. Bueno, no me acuerdo, Men in Black. ¡Ah! Ese mismo. Así que la otra vez yo también vi en dos ocasiones, vi un helicóptero ahí medio secuenciando, volando por acá arriba. Así que por la duda hay que mover todo lo ilegal de las casas por si no hacen un allanamiento y eso. Okay. Igual no tengo casa de ahí, así que. No, pero o sea, por ahí, todo. Claro, venite ahí pa. Igual vamos a conseguirte la llave de una, igual, porque tendrías que tener. ¿Sale mudarse? No íbamos a mudar a la rotonda nosotros, pero creo que no se pudo porque para mudarte no tenés que tener investigación policial abierta. Creo. Algo así me había dicho el Bobo. Y si ya no están investigando, cagamos. Che, ¿los brownies de las armas largas eran los azules o los verdes? Los brownies de las armas largas, ¿qué? Los brownies, los pendrive de las armas largas. ¿Eran los azules o los verdes? Los verdes, creo. Igual un brownie, digo, un pendrive no lo pueden identificar como algo ilegal. No lo pueden identificar como algo ilegal, pero sería un pendrive. ¿Qué guardan en un pendrive? Información. Si yo soy la policía y yo consigo un pendrive, lo meto en la computadora a ver qué tipo de información guarda. Eres narcotraficante, ¿no? Si son rutas. Podría ser bueno, cargate ahí unos. Yo agarré 200 brownies. La villa es re fe. Va, está buena Maneja, la villa, mira, pero es maneja muy, tranquilito, muy suave. regalada. A ver si entran 200 brownies acá atrás. La rotonda estaba buena, amigo. Aunque la rotonda en realidad es muy jugado porque está a una cuadra del barrio. Tipo, el que nos quiere investigar, no investiga de una. No tiene ni espacio este baúl, boludo. Bancame acá que voy a buscar la camionetota acá al garaje. Lo tengo acá en el garaje de acá a la vuelta. El que era de los Blood. Es que este barrio me gusta, gente. El único barrio que está mejor que este. ¿Qué hace? ¿Me espera acá entonces Nada, o pero vení? que pero, sí, te espero, te espero. Ok. En la rotonda me investigan de una y tipo estamos regalados en cuanto a investigación. Pero los barrios piola que hay es la rotonda, que es como. No es que sea tan piola. Va, sí, es piola. Pero más que nada por la historia, tipo, porque es el de CJ y el del típico del GTA San Andreas, más que nada por eso. Pero después no sé qué otro barrio piola hay. Está libre el de los Blood, está libre el que era de los Families, que ese está bueno también. Va, no, no me gusta, no me gusta, no sé qué digo. El de los Families está medio choto. El de los Blood está bueno. Son ahí como unos monoblocks. El de los Vagos está piola. Igual el que tenemos nosotros está bueno, amigo, a mí me gusta. Está bueno porque es más barrio, los otros son como más, están más céntricos ahí, medio. Está todo hecho pija este auto, amigo, la concha de la lora. ¿Qué pasó con los Blood? Los sequearon, los sequeó la policía, los Blood. Y a los Verde lo sequearon, no sé cómo. No sé si sequearon ellos o qué habrá pasado por ahí. ¿La mafia lo sequeó a los verdes? Re épico, amigo, que te sequeó la mafia. Acá acabo de ver a Richo, no dije nada.
¿Qué onda? ¿Dónde andas? En el shopping, tuve un problemita, pero estoy... Ah, listo, estoy acá, listo. Perfecto. Nos vemos, nos vemos. Dale, dale, listo. Amigo, esta camioneta es muy buena, es demasiado gigante, boludo. Impone una banda de respeto, padre. Olvídate. ¿Están los Purple Lights en el de los Blood Posta? Sería bueno de mudarse la rotonda entonces. ¿Qué mafia los sequeó los verdes? Lo siento, brownie loco, perfecto. Es 100 brownie más, pásame. Bueno, ahí está. No entran. No. No entran, pero ni en pedo. Entran de 100. Ahí la guantera. Tengo la puerta rota, sí, sí, sí. Lo sé, lo sé. Son aeroventilas, pa. Para más placer y más velocidad. Qué paja, amigo, que no hay poli, boludo. ¡A la mierda! Hay una banda de... ¿No anda espacio? Ah, no, no, flashé. Hay dos cosas. O están en el otro condado, o están haciendo eso que nos dijeron y hay que esperar a que se activen. ¿Qué te dijeron que estaban haciendo? Una reunión, no sé. No es que no están, ¿eh? Están, pero estaban haciendo un examen, algo de eso. ¿Qué vamos a hacer? Que estamos todos así. Vamos a pasar todo lo ilegal que tenemos en esta casa a la otra casa. Sí. Ok. Porque nos están investigando la poli ya. El barrio. A la mierda. Y por la duda de tener algún allanamiento o algo así inesperado, ¿viste? Tenemos que tener. Tenemos que estar bien limpio. Bueno. Así que. Va, está bien. Después necesito que me tunees esta motora, Dale, ¿tenés 200 brownies encima? 80.5. Sí, ya tengo. Ok. Munich. Máqueme que me faltan. Ya cargué 200 y algo de brownie, me faltan otros 200 más. Todo, ¿nadie tiene un auto con baúl para cargarte también en el auto y no hacer tantos viajes? Llevar uno si querés. Sí, tráete uno al shopping. Ok. Les iba a decir, ya está la Julia por aquí. ¿Alguno de ustedes tiene el número de ella o la tiene guardada o algo? Y para yo creo que es Sachi. Que les mande la ubicación. Que no la tengo ni el número ni nada. Listo. Entonces ahorita te doy su número y la llamas ahí para el sitio para hacer eso. Me va a llevar un arma y eso. Se la regalo yo porque, bueno, ella se la... Nos iba a comprar una y le robaron toda la plata. Ok. Ok, ¿pero la pagás vos? La pago yo, la pago yo. Ok. Pero igual... Fíjate cómo va a ser eso, porque si vos le regalás la arma, ella va a saber que sos vos, boludo. O sea, que ella... Que ella, si no, que te la... Es que mira... Vamos a hacer una cosa. Es... Vos, sin máscara, encontrate con ella, dale la plata... Y después que ella venga a la reunión, ¿entendés? Cosa de que ya venga con la plata. Nosotros le tenemos que decir, vestido de rosa, que sí o sí tiene que tener la plata o le pegamos un tiro. O sea, hay que intimidarla. Porque se trata de eso. Ok. ¿Entendés? Porque no le puedes decir, ah, esta te la regalo. Tipo, acá hay un chupapija que me está siguiendo. Ya va. ¿Dónde? Vamos, vamos. ¿Dónde? Tengo a la Pochi que tiene una gana de escupir fuego. Tranquila, que estoy aquí en Garage B y el chupapija estoy corriendo yo y él me está siguiendo. Moncólico, verde. Garage B era Garage Central, ¿no? No, el B es el de la Grow, abajo. Derecho al ring, písale. Era derecho. Uy, alto chicle tenés, amigo, decí que no te choqué. Nos fuimos, pa. Uy, amigo, qué ganas de disparar desde la camioneta de la Pochi. Mira, ahí me compa. Cállate al barrio. Dale, bancame que estoy yendo ahora hasta un lugar.
Dale, caete ahí con toda la billulla y yo te doy la concha. Perfecto, Ya estoy. perfecto. Me encantan las vaginas, Listo. rey. A mí los penes, rey. Ay, no me contesta la chupa chichi. Está bien, mamá termina de Sí, guardar los brownies. vamos a guardar esto y vamos después a lo de los vecinos a que nos vendan el coso. Opa, okay. Estoy acá en garaje, ¿eh? Venite. Vamos a la. Una casa arriba. Igual vayan sacándose la remera de acá. ¿Para la casa arriba? Sí. Voy atrás de ustedes, entonces. En una Okay. cavalcade. Sáquense la remera. La t-shirt. No nos sigue nadie, ¿no? Sacate la camiseta, Salchi. Un chupachichi. Me perdí donde es mi propia casa. Está cerca, Che, ¿me escuchás? Pichu, porque no te escucho ni. ¿Está en la radio él? creo que no. Che, ¿estás en la radio? No. No ¿Estás está en la ni acá. radio? Aquí ya en la casa, ¿eh? Ey, ¿me escuchás? Sí, ¿vos me escuchás? ¿Estás en la radio? Sí, 80.5 me dijo. No, 85.0. 85.5. 85.0. Porque te estaba hablando ahí por eso. 85.0. Sacate la remera, boludo. Sí. ¿Cuánto es un arma en limpio? ¿O le dejo la plata en sucio? Y a lo de eso ya decilo vos, si se la vas a regalar vos, decilo qué te hace, se te hace más cómodo. Y es que no tengo en sucio, entonces lo doy en limpio. ¿Cuánto Sí, sale en sí. limpio? 17.500. 17.500. 17.500 más cargadores, ¿no? Sí. Bueno, le paso 30 y listo. ¿De quién es esta cavalcade? Mía, mía. Mía, Icardi. No, estoy con el otro pelo, con este coso. Entrando, pensando en cómo fue Tajín. Che, cuando alguien se suscribe, ¿puede escribir? No, ¿no? Si vos te suscribís a un canal, no puedes escribir. Tipo ahí para que hable el Loquendo, sí. Sí se puede. La bandana. Pensé que me la había sacado, what the fuck. Sentado pensando cómo fue Mira, Tanque. yo soy tu gominola, Pensé que me estaba hablando a mí. el dinero sucio lo dejas aquí y lo vamos a guardar aquí. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola. Yo soy tu gomi nola. Oleo gomi ¿Tenés más para pasarme? Hay que cuidarse, pa. Uy, sí, boludo, tenía, pero justo entré. Mira, ya le dije a ella, le voy a Claro. pasar la plata, ella lo va a sacar en efectivo, ¿vale? Le pasamos la UBI y listo. Ah, la saca del banco directo, ok. Falta acá, ¿eh? ¿Tenés ahí o qué haces? Yo Listo, ya no. está todo ready. Falta que le pasemos la UBI y listo. No, no, ya está. Tengo ciento y pico encima, en sucio. ¿Nos lo llevamos? No, pero para que comprarlo. No, no, llévate solo 70 nomás en sucio. 70 acá. Okay. Che, y.
¿Dónde está? Tantando. Acordate y, moverte bien sigiloso con la guacha esta, ¿eh? Que no sospeche ni un poco. No, tranqui, que no me voy a mover. O sea, le dije que. Claro, o sea, y, que o sea, y ella. Ustedes, exacto, y ella. Que hasta ahí, ¿sabes? Ah, ok, ok, perfecto. Que ustedes eran quienes me vendían a mí eso, y ya. Guarda la camioneta grandota tuya aquí en el garaje este. Y nos vamos los tres con tú y yo y con mí en la. En la calcafesta. Ahí tengo los 70 castas. Uy, amigo, ahí mira, tengo estábamos, ya pero infraganti. Sí. Estábamos llenos de giladas. De todo lo que teníamos. Agarraba la poli y se cae de una. Se cancela tu cita, rey. Mira la pochi, amigo, qué linda que es la pochi. Hermosa la pochi. Ahora la pochi cambió de casa, se hizo cheta. ¡Che! Pero la onda para mí... Ah, caemos en esta, la cabalca. Bueno, caemos en dos. La onda de caer ahí bien flama. No, pará porque esta no la puedo igual guardar. Ahora ya no soy coso, meca. O por hoy. ¿Otra vez? Sí. No me digas. Ay, qué chupa pija, marico. Ni les jales bolas, ya está. No, igual no fue por ellos, ¿eh? Fue un error mío. Ahí del Supremo. Claro, ah, ya sé cuál fue el error. Sí. Claro, fue un error que yo me había olvidado, no lo había tenido en cuenta. Vamos al Meca para dejarlo auto flama y después vamos a la UBI. Vamos así como estamos, sin máscara y todo. Mejor llamamos a uno y nos. O sea, hay que. Sí, es verdad. Vamos a llamar hay que tener un mecánico de confianza. Si ya no vamos a poder, hay que tener nuestro que. ¿Sabes? Claro. Que vaya sí. Siempre que se le llame y eso. Claro, igual es verdad. Es prioritario que vos seas meca y que nos encarguemos nosotros de vender. Exacto. Llamamos al meca, vamos cerca de los Santos Custom y lo llamamos ahí, tipo. Claro. No, ¿quién me chocó? Yo, pero no te chocó. What the fuck? Amigo, estamos todos de chicle, ¿qué? Ustedes están re chiclos. Amigo, me chocó la moto de Salchi y yo siento una Sankin y me mandó a volar. Y bueno, ¿no te acordás de los Power Rangers? Los Power Rangers. Yo sé tu camino. No, pará, vamos a hacer una cosa, boludo. Vamos a. Ah, no, pero creo que está solo Travis. Íbamos a su barrio y él tiene ahí a un par de meca. Nos arreglaba él y de paso hacíamos la compra de los Brown. Ah, pero llamen a alguno por acá y listo. No, ni entremos. Aquí a la vuelta, vamos a poner aquí a la vuelta y está. Hijo de puta. Ahí llamo. Llamen ustedes también. Ya soy tu camino. Que llamen uno solo, que llamen uno solo. Ah, bueno. Sí, uno solo llamo. ¿Cómo mierda era? ¿Cómo era para llamar mecánico? En el teléfono, números favoritos, ahí lo tienes. Sí, pero no me sale ir a números favoritos. A la izquierda, los ahí Santos Custom, te debería aparecer. En el teclado del celu, con la flechita para la izquierda. Vas a contactos. ¿Dónde estás, marico? No te veo. Nico, ven para acá. Bueno, te lo paso aquí y fue, ya está. Miren que puede ser que dentro de poco el Lindowski. Te lo digo. Ok. ¿Me escucha, Virgo? Che, ¿y todos nosotros dónde están, amigo? 728. Ahí viene MK. Guión 7569.
Ojo radio. 728-7569. No, mirá. Todos los conos ahí atrás. No, qué mía. ¿Cómo le va, príncipe de las tinieblas? ¿Qué onda? Tengo la motora que alde, rey. Necesitaría ahí que le eche un vistazo. Sí, sí. Y Gabo, ahorita si puedes en un momentico para ponerle motor y eso a esta, porfa. Dale, terminame como. ¿A quién? Dale. A la mía, que no tiene motor. Ah, pero yo soy tuning igual, ¿eh? Ah, bueno, pues me la tengo entonces. Yo digo para que no te cobren aparte. Dale, sí. Yo soy tu camino, la... Che, ¿y el otro? No sé dónde está. Che, ¿y por qué escondió, no...? Se escondió a propósito. Ah, ¿y por qué no la llamás vos? Para usar la voz ahí, la voz turbia. Ah, no, muy incómodo, ¿no? ¿Qué es gracioso? Le robaron la guacha y le decía que la llame él. Qué hijo de puta, re cancero. Amigo, ya me está pintando el sueño, amigo. No puedo ser tan puto, boludo. Concha de mi madre. Qué feo igual, No se lo deseo a nadie. Voy. Pero es una mierda tener un horario así, amigo. Estar tan acostumbrado de jugar hasta tarde. Salchi. Nah, igual ni en pedo me voy a dormir, gente. Tengo una manija. Hace como 4 días no juego al GTA. Perdóname, le dice. ¿Qué? Sos un cagón. ¿Por qué? Porque si tuviese juego me vendría a saber que venía a encarar en vez de esconderte. ¿Y de qué me escondo? ¿Eh? Hacete el boludo. Dime no sé. Dónde me escondí. Me venís a decir que no sé qué. Y después vení y me entero que andás llamándotela. Eso se llama se no picó. Tener códigos. Se picó. Yo no le he chamullado. ¿Estás seguro? Pregúntale a ella. Sí, hola bebé, ¿dónde estás? El otro día saliste desesperado a ir a buscarla a una ubicación. ¿Qué te pensás que no me entero de las cosas? Trápico al sol. Y saludarla a la bebé, ¿cómo estás? Estás todo el día encima. ¿Cuándo estoy todo el día encima? ¿Ah? Te viste. Ahorita fue que le escribí. Claro. Escuchá, no seas caladura, no hace falta que me mientas. Yo me la banco, a mí las mujeres me chupan. Le puse hola, ¿cómo estás? Me abusó Olis, ¿cómo andas? Le puse bien, ¿y tú? Ahí está. Me preparo por si se pudre, ¿eh? Veo pa' aquí el salto. No, que se va a pudrir. Yo por eso no me peleo. Si él quiere que yo me quite de eso. Bueno, creo que. Yo no tengo problema. No, yo tengo código, tranquilo. Oh, ¿por qué no vino conmigo esa perra? Mira lo que soy. Ando flex. Que... Soy una escultura, rey. Pásame mi factorita a mí de los dos. A mí de la moto. Con descuentito, puto. Gracias, con Chetumare. ¿Te le pongo el celular o qué? Alto capo, el meca. Sí, dale, vamos. Vamos a ir rapidito al taller. ¿Y eso? Che. Amigo, estoy buscando la de coso, boludo. La de... Todo esto empezó porque estaba buscando la del café para hacer cafecito. Ah, mirá, esta es una burlona. No se les ocurra chocar, Manejen despacio. ¿Y dónde fueron? Vamos a la UBI. Taller. Vamos. Santos mecánicos lindos, bonitos todos. Y por aquí hay gente, gente. ¿Eh?
Bueno, le voy a poner el sticker en la rueda. Lo camión acaba de entrar. ¿Qué rueda estamos? No es un simple camión, es el dios de los camiones. Juan Alberto Camión, sí, me presento, un placer. A ver. ¿Qué estuviste jugando al paintball, perro? No, no, soy mecánico ahora. Ah, pero mira la cara que tenés. Te tiraste ahí un... Por eso. Está bien, está ¿Eres bien. ¿Eres mecánico ahora? Sí. ¿No me arreglás acá la rotura? Dale. A ver, esperá que me agacho. Che, pero lindo uniforme de trabajo tenés, ¿eh? ¿Te gusta? Más menos formal. Yo si fuera tu jefe, te meto un bolón en el orto. Soy mi propio jefe. Rey. Ah, vos viste eso, esas publicidades de YouTube también. Vámonos. Me parece perfecto. Uno para 10 dólares me salió. Para, como 20 pesos, rey. Está recheta. Ahora soy mi propio jefe y no sabes todo lo que gano. Como 10 centavos por día. Perfecto. No, nosotros nos encontramos estas camionetas y dijimos, listo, los redormimos a los giles. Hasta se las tuneamos. Tremendo delincuente. No vale. La ¿Yo? Ah, gracias, Rey. Ah, pensé que me... No, sabía. Amigo, que no le vean la patente. Gracias, mira, pero no le paso el trapito, está hecha, está sucia, mano. Ahí, para arreglar la bicha. La bicha. El bicho. Las patas. Mío, es un mastodonte esta camioneta. ¡Conche tu madre! Tuning, pa, ruedas, accesorio de rueda. Pero tremendo camión tires. Esto. ¿Viste, pa? Esto ¿Cuál es esta? Impone terror. Va a guardar, che, miren que se queda allá, ¿cuál eh? Es esta? Esta es la Sankey. No, mira, ¿qué hacés, Goto? No. Ahora tengo una reunión de trabajo, rey. Falcorita. La concha de tu madre. Tu mamá mecánica. Porque le rompen todo el orto. Ah, que tenía que ver. Algo nafta. Qué hijo de puta. Copi. Para que me patearon el vidrio, amigo, la concha de tu madre. No importa, igual voy a ir con vidrio pateado. ¿A dónde? ¿A qué Wii vamos? No sé, pero ya ando vestido ya. Puse mi camisa otra vez y me tapé la cara. Perfecto, yo también. Perfectiriquillo. Gran asta. Fuiste para arriba, ¿no? Sí, sí. Ah, muy bien. Llegandis. Ok, voy a ir a la Munich. Cosa de arriba. Munich. You got it, girl. Te quiero, bebé. No. ¿Quién es encima, Munich? Encima. Munich. Encima se te lo hice en un tono burlón, ¿viste, bebé? Bayer. Cuando me autorice, lo sequeo. No. No, ¿qué dice? Sé que hoy lo voy a hacer, quiso decir. Yo voy a agarrar una armita ahora en el garaje. Bueno, nos fuimos. ¿Estamos ready? Espérame, que tengo que buscar el arma. Ok. Uy, ya, guarda. ¿A dónde va a buscar el arma? A mi casa, a mi casa. No salí de casualidad porque la tengo en el vello. ¿Cómo? ¿Cómo? En el vello público. Dos ahí de casualidad. Sí, sí. Después de la otra. Ah, son amigos, ¿viste? Son amigos. Se la puso a uno amarillo, me parece. Listo. Lo cagamos a tiro por amarillo, hijo de puta. Los vagos se la comen. Te la doy, pero me tienen que regresar una. Estas son de las mías. Tranquilo. Ya me tiraste la mina y me reclamás un arma. ¡Oh! Sí, se volvió a picar.
Prefiero un arma con una mina. No, güey, mentira. Sí, si es no, esa está mina, bien igual, está no bien. Te la dejo. Yo prefiero mil veces un arma que una mina. ¿Qué te pensás? ¿Que dejó tirado el delito por una mujer? Mujeres hay de sobra, arma también, pero. ¿A dónde estás yendo? Porque vos cuando manejás sin rumbo. Te vas no, yo estoy sin rumbo, ¿eh? Por eso. ¿Pero dónde estamos yendo? Chupachichis, bajen. De reversa, mami. De reversa, mami. ¡No! ¡Ah! ¡Ay! ¡Choco! ¡Ay, no! ¡Choqué! ¡Haces Virgolini! De reversa, pa. ¿Dónde era que estaba tu casa esta, boludo? Pa que la afine. Grande nueva. ¡No! ¡No! ¡Ah! Ni idea cuál es tu casa, amigo. La concha de tu madre. Ahí te mando, ahí te mando. ¿Y a qué hoy vamos, eh? Sí, es que vamos a comprar otra casa. Yo voy a vender. ¿Te sacó la una chupapija? Sí, sí. Munición. Y dos cargadores también. Virgo, pregúntale cuánta munición quiere ella. Qué buena camioneta esta, la puta madre. Oh, ¿a cuánto el cargador en blanco, mano? Che, eso hay que verlo, ¿saben por qué? Porque la Munition está vendiendo el cargador, creo que a 2000. ¿En blanco? Sí, sí. Después puedo averiguar bien los precios. En 2500, entonces 1000 el cargador. 3000, ¿no? Yo en 3000 lo estaba vendiendo. ¿En 3000? En limpio. No, 2500 creo que está bien, ¿eh? Porque la onda tampoco 500. Es tan caro para vender más, boludo. Acordate que hay mucha gente. No, el tema es que la Munition lo tiene a 2 lucas, ¿me entendés? Claro. Pregúntale ahí tú, Virgolini. Asegura y listo. Me pasé, ¿no? Dame dos cargadores, serían que 17.500 más 5.000, ¿no? No, porque uno ya tiene. Claro, uno ya viene incluido. Con uno. 17.500 ya viene con un cargador. Dile que viene uno incluido más otro. Más el otro que serían eso. 20 lucas. ¡Apa! Estás pegado, ¿eh? Linda casita que compraste. Deja el concepto. Alta casa luqueó el Gaboro. Sí, sí. Yo quiero cambiar la casa esa que tengo y quiero comprar otra con un interior que está más facha. Y la voy a dejar bien facha ahí. ¡Pum! O sea, ve, papu. Alta mansión Foster para mí. Es la Pochi, ¿no? Bro. Imponiendo, pa. ¿Quiénes son los dueños de la Munition? Ni idea. Dos cargadores. ¿A qué hoy vamos, muchachos? La cabalquera esa. Acuérdense de no chocar, ¿eh? Ubi, ¿a dónde vamos? Te sigo, Cavalcade. Esa. Vamos a 2 kilómetros más o menos de la zona. ¿Sabes dónde podemos ir, amigo? Yo tengo una Ubi muy ¿dónde? Buena que estaba a 2 cuadras de nuestro barrio. Nada, déjalo ahí. Vamos para esta, vamos para esta. Pero está muy buena, ¿eh? Allá. O sea, ni va a sospechar. ¿Y qué va a sospechar si trabaja ahí en el conche? Pero la Ubi esta es una carnicería ahí medio. Medio turbia. Ya sé qué digo, él dice. Pero ahí hay gente trabajando, mamá. ¿Cómo tú te piensas meter así para adentro? Mira, seguro, una vez digo... tuve una reunión ahí, ¿eh? Claro, pero ahí está la gente que trabaja, los caldiceros, picando la carne. Che, pará, ¿dónde mierda voy, amigo? Yo te estoy siguiendo a vos. Yo estoy yendo sin rumbo, amigo. ¿Cómo me vas a seguir a mí? Tengo menos rumbo que una bala perdida de policía novato, rey. Ahí te pasé, güey. Era re para atrás, anda para atrás. Dale que te sigo. Encima se maneja re piola la camioneta, amigo. De reversa, mami. Tan angosta la calle, rey, ¿eh? Jugó Angostini. A ver si hay poli ya. Che, ¿habrá que ir al segundo condado para...?
Eso estoy averiguando. El tema es que tenemos que salir de acá con todo, ¿entendés? ¿Chupachichis van a venir o no? Claro, sí, estamos yendo. Sí. No, cuidado. Tranqui, choqué en tus ojos. Sí, vamos a tener que ir ahí, ¿eh? En mi pipí también. ¿Seguro? A mí que vamos a tener que ir para allá sí o sí, porque... Sí, confirmado. Oh, paja. Tengo que sacar las cosas antes, ¿eh? Pasa que nosotros... Sí. Bueno, no sé. Porque la onda nosotros que vamos con un chal... Ah, bueno, pero lo podemos guardar en un auto. En autos, en autos, en autos, ah, claro. Ah, perfecto. ¿Aquí a la izquierda? ¡Guarda! Ahí a la derecha está en la tierrita. Ah, pero es chotísimo, está ubicado, es un... Espérate, chupachichi. ¿Cómo paso con esto? Uy, no me la conté. Y yo que dice, dije, iba a intentar no chocar, dije yo. ¿Ah? Escúchame. Ya fue, amigo. Soy uno con la madre naturaleza. Me meto por el río. Subo por ahí arriba de todo. Abajo. Hay un auto dando vuelta, ¿no? Allá abajo. Ah, no, pero es un 5, digo. Ah, mira, es un Gomi. No, bueno. ¿Qué onda ese autito? No tengan que decirme, lo te dicen en la cara, hijo de puta. Es un Gomi. Oh, un Sincodi. Aquí fue, compa. Bueno, me cago en tu Ubi, amigo. Una mierda es esta Ubi, la concha de tu hermana. La marcó el Virgo, echa la culpa a él. No, pero vamos a un toque más piola, este es una montaña. Y mal no está. La onda es algo más turbio, padre. Esto es una montaña re chota. Aquí mi neuronita me está diciendo alta Wii. Tu neuronita me chupa la pija. Boa. Re puto. Listo, pásale ahí la Wii. Malaza esta Wii, amigo. Esta Wii para una reunión con la mafia, ¿no? Con una reunión. Bueno, entonces, ahí, ¿no? ¿Lo van a seguir pensando o nos vamos a tomar el avión después de esto? Sacamos lo que tenemos que sacar, sí, boludo. Sí, no, sí, sí. Sí, nos tomamos el avión 7. Mandarle la Ubi a la zorra esa. ¿Cómo? Que le mande la Ubi a la puta esa. Ya le mandé Ubi a la perra esa. A la putita esa. No sea cosa que se enamore de mí y de Virgo. Y del Tibu. Porfa, déjenme hablar a mí, ¿sí? ¡Ojo! ¡Ojo! Habla el jefe, ¿cómo que hablamos? ¿Cómo es eso? ¿Quieres que te pochoclé? En principio con ella, chupachichi. Después le dices tú lo que quieras hacer. Está bien. Mira que yo le voy a ofrecer un pete. No. Por favor, no me hagan la del más huevo no, este. No, tranqui. Yo le voy a decir, me contaron acá los rumores que... Che, nadie trajo la navaja, ¿no? No. Igual traje algo mejor, mira la pochete. ¿Le mandaste también a Nepe o no? O Nepe no está. Ah, Nepe no está. No, ese hecho también tiene el pasaporte revocado. Ah, ok. ¿Se acuerdan cuando yo le estaba diciendo que necesitaba un helicóptero? También se lo pedí a ese mamá, huevo, y no se metió para comisaría y se robó uno de la policía. Pues me llegó con el helicóptero. Toma, bro, aquí está. Aquí tengo la foto, mira, el bicho montándome el helicóptero. Qué hijo de puta. Qué chupachichi, marico. Ok, ¿qué más iba a hacer yo? Voy a ver el Discord. Me está rompiendo las pelotas que vea el Discord hace rato. Hijo de puta, che. A ver qué puta
Che, ¿y los otros muchachos? ¿Los dos que faltan? ¿Qué otros? Creo que Ori y el Cholo. Hay que tomar el avioncito. Ah, pero ellos están ahí ya. Ahí nos están esperando ellos, sí. Ah, perfecto, perfecto. Te quiero un micrófono. Che, y decirle a esta zorra que se apure, a la zorrita. Stop. Che, ¿qué le pasa a este que te está desafiando? Pasala, pasala, pasala. ¿A quién estoy desafiando? ¿A tu pija? No, no, que le decís stop, que le decís que querés hablar. ¡Ole! Cómo te tiran de la concha, mirá cómo te tiran, ¿eh? Sí, yo no estoy desafiando a nadie, ¿eh? Yo no estoy diciendo nada más para... No me digas que es el nuevo Marcus. Che, hablando de Marcus, ¿qué? ¿Qué onda? Cuando estás enamorado, tú, a ese, ¿no?, maldito tenemos que enterrarlo más bien y metemos a otro ya. Sí, chuta. Pero es que el cartel de los más buscados, por eso no aparece. El más buscado por toda la ciudad, literal. Che, bajale las ventanas a la chata esta que tiene los vidrios hecho mierda. Callate la boca, ¿sabes lo que le hago a esta chata? ¿Eh? ¿Sabes lo que le hago a esta chata? La pongo a escupir a la Pochi, la pongo a escupir a la Pochi. Me metes dos tiros, huevón. ¿Te pegué? Ah. Ay, no, mentira, pa. Si no va más rápido es porque no quiere. Escupió. Qué lindo cómo escupe en doble tempo la Pochi, rey. Para que Nito gane cada. Para que Nito gane cada. No la podés seguir, eh. Uf, amigo, épico, 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 épico la poché. Pochépico, pochépico. Amigo, uf, amigo, con esta voy a hacer un desastre. Vas a pincharle la rueda, cuidado, güey. A la silla de rueda de tu abuelo le voy a pinchar la rueda si lo cruzo, al viejo puto ese. Bueno, ahí se me fueron 140.000 cargadores. Lo que dispara la puchepe, amigo, lo que dispara la puchepe. En tu nalga. Eso no, era no. Antes, ahora tendría que estar en las tuyas. Exacto, ahora está en mi pija. Nah, no. No. Eso es mi barrio, puñalada. Quiero que se lo diga en la cara, a ver si se anima. Che, igual, mirá que la tenés que intimidar, ¿eh? Si yo veo que vos no la estás intimidando, te meto un tiro. Obviamente, obviamente, obviamente. Obviamente, el que no le ve intimidad es este cagón. Escuchame, le voy a meter un tiro en la cabeza, te aviso, ¿eh? Se repudrió, se repudrió. Inténtalo, pues. Solo inténtalo. Se repudrió. ¡Pobre Cardi! Mira, ya va, ya va, ya. Vamos a hacer algo. ¿Cómo anda? Mira, vamos a hacer algo. Jueguense ahí ustedes dos, un tasta. Nah, espera que llegue la guacha. Espera, no, primero no, que llegue la guacha. Antes de que llegue, para que el vivo hable con ella y el que está muerto, pues. espera que llegamos hasta el hospital. No, no, pero. Ustedes fíjense lo que le pega a la guacha. ¿Qué me pega? Y te tiene atado los huevos. No. ¿Y por qué? Si yo la estoy metiendo aquí porque quiero, no porque soy un cagón. Sos un cagón. Sí, sí, ajá. Por eso es que ella me dijo que te decía para hacer cositas, pero a ti no te gustaba eso. ¡No! No, no. ¿Sabes lo que pasa? ¡No! ¿Sabes lo que pasa? ¡Personales! ¿Sabes lo que pasa? Yo respeto a la banda y no robo con cualquiera, esa es la diferencia. ¡No! Pará, que esto se está yendo de las manos, ¿eh? Dieron una orden que era no robar con nadie. Señores, ahí está. Mauro Icardi empata el partido. Y aparte, a mí para que me agarren difícil.
Una me fui en motito y la otra los tiro. Y la dos la gané, rey, tranqui. No. Mira la excusa que metes. Si te agarran la gran marca, después te agarran y cagaste. ¿Y cuándo me han agarrado? Me han agarrado una nada más cuando estoy con tu plan, ¿eh? ¡No! Está difícil, la discusión. El partido está empatado. ¡Se repudrió! Vamos a ver quién mete el de Rabona, ¿Cuatro por cuatro, pa? Te quiero, Funich. No, creo que ese fue gol en contra, ¿eh? Va ganando Minich, porque le pidió perdón llorando. Ey, la princesa esa dice que... Che, y la gorda puta la esta... Tengo que subir la montaña, me pregunto yo, ¿qué pasó, mami? Te faltan las paticas. ¿Qué querés, que te vayamos y te traigamos a UPA? Decile. Qué más intimidación por parte del Gomi que Viral hace subir esta vaina. No está lista para subir una montaña. No, Viral, no, qué mal nos deja. No, mire, si viene en su auto, ahí está, en su auto nuevo. La puta madre. Ah, bueno, vuela el auto. Pasa en el switch. Sobre todo tú, Sachi. Estoy en un TV y me dice, no. ¿Hola? Avance, señorita. Pase ya. Buenas. ¿Cómo le va, señorita? ¿Con foto de la patente? ¿Está tranquilo? Todo bien. Ok. ¿Cómo es su nombre? Julia. ¿Julia? Sí, sí. Me dijo acá un compañero que la contactaron para hacer un par de trabajo para nosotros. Que se anda moviendo ahí o tiene ganas de moverse en lo ilegal, ¿puede ser? Sí, sí. Es correcto. Che, ¿yo por qué le estoy hablando, amigo? ¿Está bien? ¿Qué hola? Bueno, primero, señorita, vino por un arma, ¿no? Sí. Hablé, no sé, me mandó un mensaje, un número, me dijo que eran 17.500 y 2.500 cada cargador. Le pedí una con dos. Listo. Pásale, bueno, páseme el dinero a mí mismo. ¿A vos? Ok. ¿Cuánto sería en total? 17.500 más. Amigo, yo estaba hablando y no... Son 22.500. Nada, bueno. ¿Cuánto? 22.500 en limpio, ¿no? Sí, en blanco. ¿En blanco? Ok, listo. Sí, 22.500. En blanco como tu culo, bebé, lo voy a tirar. De ahora, acá. Ahí tiene, señor. Listo. Dale, pero intimidad. Por ahí del el arma. Hacete el malo, Gil. ¿Está? A ver. Según lo que me dijo él, querías trabajar para nosotros o algo así, ¿no? ¿O querías meterte algo en lo ilegal o así? Me gustaría empezar a moverme acá en el ámbito ilegal. Okay, en el terreno listo. Ilegal. Entonces, en principio necesitamos gente para... Para unas cositas. Es que habla muy bueno. En principio, no se te va a comentar nada. Te vamos a comentar por teléfono y en cualquier caso, cualquier dudita que tengas, nos la comentas, ¿vale? Bueno, ¿qué tendría que hacer? Y es simplemente meterse en una casita y buscar una Falta el niño acá, amigo, que le escupa el pie. Bueno. Por el momento es solo eso, ¿vale? Está bien. Dependiendo del número de... Bueno, te lo diré de una. Son unos pendrive USB. Ok. Ah, mira, tengo uno encima. Listo. ¿Lo crees? Sí, bueno. Bueno, toma. Vení. Tendría buen orto. Se ponía a trolear.
Sí, tiramos. Aguanta. Ahí tenés. Listo. Ok, mira, justamente de ese tipo estoy buscando. Entonces. No le voy a cumplir el pendrive, ya cuadraré con los muchachos a ver cuánto se te va a pagar por pendrive, ¿vale? Dale, no hay problema. O por grupo de pendrives, no sé cómo lo llamamos a gestionar en principio, pero bueno. Eso en principio necesito que me consigas, ¿vale? Bueno, dale. Cuando tenga. Ahí... ¿A quién le aviso? ¿A qué número? ¿Al que me mandó mensaje? Al mismo número, sí. Al mismo número te mando un mensaje. Dale, listo. Cuando tenga le aviso entonces. Junto a un par y le aviso. Sí. Cualquier cosita, arma y demás que necesite, le puedes escribir también ese número. ¡Ay, no! Repago. ¿Qué es este? Señor, ¿le pasa algo? Le cupe. No, bueno. ¿Qué hace? ¿Cómo vas a escupir? ¿Atrevido? ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Cómo vas a escupir? ¿Puede ser lo que le canta del orto? No, puedo escupir. ¿Cómo que no te puedo escupir? Nosotros, ¿qué no? ¿Qué preferís? ¿Que te escupa en salió o que te escupa acá la que escupe así? No, bueno. ¿Qué preferís? Prefiero que me escupa los pies. Bueno, entonces cerrá el orto y escuchá acá lo que te estamos diciendo, porque si no, lo próximo que te vamos a escupir va a ser todo el culo antes de violarte entre los cuatro. ¿Me escuchaste? No, bueno. Vale. Portate bien, porque no queremos que nos falle en ningún momento, porque si no vas a saber dónde va a terminar o no. Sí, otra cosa que le quería comentar. Espero que no esté comentando esto con nadie. Cualquier tipo de información que usted crea que nos pueda funcionar, se puede hablar y si no funciona, tendré un pago, ¿vale? Sí, bueno, tengo algunas cosas para comentarte. ¿Cómo qué? A ver. Como que hay gente que está vendiendo pistolas más baratas, a 15K, en blanco. ¿Con munición? Mirá, la primera que compré me la dieron con un cargador y la segunda que compré me la dieron sin. Capaz que habrá sido error del que te la dio con cargador al principio. Porque sí, no sé. No está muy lejos nuestros precios, nosotros la vendemos 17.500 con un cargador. ¿Con cuántos cargas, o sea, con cuánta munición te la dio? ¿O te dio la munición aparte? No, ya estaba puesta, creo que tenía 100 y algo. ¿Ciento y algo? Entonces sí. Ese era un cuatro un cargadores. Sí. Un bondadoso. Ya, pero sí, no sé. No sé. Estaba escupido. Pero bueno, cualquier otra cosa yo te aviso. Sí, cualquier otra cosita que creas que nos pueda ser útil. Como te digo, va a ser bien pagado y cada cosa que nos vayas aportando lo tomaremos en cuenta, ¿vale? Bueno, dale. ¿Qué más comentarte? Bueno, nada, en principio contáctate con él y poco a poco te irás ganando la confianza y te iré dejando mi número. Y bueno, lo demás aquí lo irás tomando poco a poco. Bueno, parece bien. Ojo con los mensajes en tu celular, no te olvides de borrarlos. Sí. Siempre, una vez que te enviemos un mensaje o nos envíes un mensaje por medio de él, por favor, borra los mensajes para que no quede registro de ellos. Es muy bueno, el Gabo, sí. Dale, ahora borro los mensajes del número ese que me mandaron. Mira, mamá hueva, si a ti te das con la saliva, yo no me quiero imaginar cuando tengas que matar a alguien así frente a ti, le explote la cabeza y te llenen la puta cara de sangre, de seso, y el puto ojo te salpique en la fucking cara, mamá hueva. Así que tú me vas a venir a decir a mí que te da asco, que te eche puta saliva a los pies, mamá hueva, y te vas a alterar toda así, toda fiera que... ¿Ah? Y cuando te agarre mamá hueva y te saque una uña para saber quién coño de la madre somos nosotros, mamá hueva, te va a dar asco una fucking uña. ¿Ah? 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 Esta vaina no es ningún. Esto no es ningún juego. ¿Ah? Campo, no es una vaina de asco ni nada, porque saliva. Mamá hueva, me imagino que hasta leche traga. Me va a decir que no has tragado un huevo y te has tragado la leche. ¿Ah? Una vaina que peor que la saliva. ¿Ah? O cuando besas a alguien, no vas con saliva. Te va a dar asco que te escupas un puto pie cuando ni la piel te toqué porque cargas zapato. ¿Ah? ¿Ah? No, está bien. Tranquilo. No te esta mierda, esta mierda, no estoy alterado, simplemente quiero que entiendas la magnitud del fucking peo en donde te estás metiendo.
Acá se entra, pero no se sale, Vos tenés que ir ganándote la confianza y si no te la ganás, va a tener que hablarte de esta. Sí, tranqui, que avisada está de si nos incumple o si pasa algo que bueno, sea información tuya y nos falle, ya sabes lo que tiene, ¿no? No es nada personal. Es para que entiendas la magnitud, que un gargajo en el zapato que te echó tierrita y se te limpió. Está listo. Andes un T20 y que tengo que subir la montaña. Bueno, mano, aquí se vienes a trabajar, chama. A matar a quien se tenga que matar. Mamá huevo, este malandreo. ¿Oíste? Alto auto, amigo. Aquí no viniste a modelar las pantaletas, ni Victoria's Secret caminando. No, mami, aquí. ¿Qué estás comprando? Pistola. Y esa mierda es pusala, ¿verdad? ¿Cómo? Que estás comprando una pistola, ¿verdad? Sí, sí. Amigo, gasté 80 balas. Se tiene que estar... Cambiaste ese chic de princesa y... No, no, cero chic de princesa. No, ah, no. Ah, bueno. Bueno, si oye, quieres, cuando estés normal, la montaña, princesa, pero aquí T20. Con nosotros eso no, ¿no? No, 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 yo cero princesa igual. Ok, listo entonces. Bueno. ¿Listo? Después cuando tenga algo, le mando un mensaje al mismo número. Sí, cuando tengas algún tipo de información. Le dice miedo a la camioneta, mismo de, esa camioneta no baja ni en pedo. Pendrive, me vas a, bueno, le vas avisando a él y listo. Dale, dale. Perfecto. Listo, se puede retirar. Bueno, gracias. Adiós. Chau, chi. Esperen que se vaya. Bonitos colores que llevan el auto. Che. Eres un hijo de puta tú. ¿Me podés explicar por qué no la intimidaste vos como dijiste que le ibas a intimidar? Sí, porque le tiemblan los huevos. ¿Por qué la voy a intimidar? Y sí, si porque está viniendo a comprar pistola y le hablaste como si fuera el mejor amigo. No, mejor amigo tampoco es. La advertencia, para que sepa que acá ni con la guacha estamos acá para esa amistad, ¿me escuchaste? Ok. Picadísimo, amigo. Salió blindado, pa. Hay que viajar. Salió blindado, pa. Sí, bueno, listo, primero, vámonos para tomar la cámara. Para. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a agarrar los pendrive, vamos a agarrar una camioneta, vamos a poner los chalecos en las camionetas, vamos a hacer las cosas bien, vamos a poner los cargadores. Pa. Lo vamos a aceptar todos, pa. Lo vamos a ganar, pa. Gaté, creo que dos cargadores de Pochi. No importa. No. ¿Quiénes son los otros dos que faltan? El chicloso, creo, y el orina de bebé. Bueno, vamos rápido, vamos arriba, agarremos las cosas, voy a buscar mi camioneta yo a algún garaje. Ok, lo que hay que agarrar es dos chalecos. Pendra y tablet y dos chalecos. 12. Che, 12 y hacemos de arma larga. Ese no lo hicimos nunca. ¿Hacemos el de arma larga, muchacho? Y ese no lo hicimos nunca. Hijo de puta. ¿Cómo? Ese no lo hicimos nunca, pero podemos probarlo. Ok. Ese mismo igual, Che, pará que, boludo, me olvidé que teníamos reunión con el vecino para comprar brownie. Vamos a citarlo aquí. Vamos a caer ahí al barrio y vamos a comprarle. Pero vamos a dejar estos dos autos, primero vamos a buscar los chalecos. No, vamos así, con los autos todos tiroteados, para que eso, buscamos los chalecos y vamos con los autos todos tiroteados. Pasa que estos autos no los vio Pyron ahí sin máscara. Sí, verdad. Por eso, viste. Pero hay 2 millones de autos más igual, pero bueno. Sí, es verdad, Pero bueno, tipo, si tenía una sospecha, la puede cerrar, ¿entendés? Sí, obvio, como quieran. Vamos al B que voy a sacar la contender.
quedó, hermano. Ni habló, el hijo puta este. ¡Ey! No, what? What? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Qué verga, güey! ¡No, judiñó! ¿Qué? ¿Judiñaste? ¡No! Se devuelven por mí, por favor. ¿Dónde estamos? Aquí donde salimos, vengan, que está muy oscuro. Marico, otra vez, la puta madre, ¿qué carajo? No, amigo, ¿qué? Estás judiñando fuerte el gominola. No sé qué mierda pasa. Bueno, pero ahí, ¿dónde está? Pasame un y... Tibu. Che, me pregunta el Ricky que quiere trabajar, pero no sabe si los precios están actualizados. ¿Qué le digo? Que tiene que más o menos decir el precio que le dije y ir a comprarlo y fijarse, es lo que estoy haciendo yo. ¿Cómo, cómo? Se fija el precio, más o menos, le tira el aproximado y cuando lo compra le dice cuánto le sale. Ok. Bueno, no, fuimos a buscar los chalecos, ¿no? Primero y después al río va. Sí, sí, yo estoy yendo a buscar mi contenedor. Mierda, mano, yo me estoy cagando, mano. Dale, dale, písale para la casa, mano. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Tengo a Jordan colgando el aro, mano. Mira, dime, Richard. No me la conduce. ¿Cómo está, bro? Todo bien, ¿cómo está, bro? Todo excesivamente con flow, bro. Todo obsesionado por el surf, fine. Más vale, papu. Todo obsesionado por el business. Queriendo dinero, rey, vos sabés. Che, escúchame. Lo que acá me está diciendo el Salchi es que podés trabajar, pero, por ejemplo, la lista de los precios que tenemos la tenés que usar nomás para tirarle un aproximado de precio, ¿viste? Claro. Y después lo vas a buscar ahí al depósito y le sumas y el 20%. A lo que agarra el depósito le tira el 20%. Sí, igual le vas justo para hacer un chabón y más o menos lo que le dije. Che, ¿qué onda? ¿Qué andan ustedes? Y fíjate ahí que el precio del Sultán RS, eso siguen siendo 350, ¿viste? De los autos ahí. Los de los importados. Claro, claro. Esos siguen sí. Igual. Sí, tranqui, tranqui. Eso ahí está en la lista de precios que tenemos. Solo. Che, ¿qué onda? ¿Qué hacían? No, nosotros estamos acá en una secuencia turbina. Y ahora vamos a viajar en una reunión con un camellópolis. Y ahora vamos a viajar a... ¿Qué onda con eso? Otro, che, yo... Al otro con The Daddy. Ok, yo le puedo dar a esta gente a vender. Tiene que pasarme que yo meto una segunda ahí y empiezo a mover más ahorita. Necesitamos 12 chalecos. Sí, 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 de eso, confianza. Eso es verdad. Pasa que ahora... Boludo, dale. Después te tengo que explicar una cuestión, ¿viste? Ahí, sin ojito, te voy a explicar una cuestión. ¿Cómo? Que para hablar de eso. Así dale, tranqui. Ahí hacemos la secuencia. ¿Qué nuevo campeón? ¿Qué? Bien, no, ¿qué no, nuevo campeón? No, a uno solo. ¿Sabes a quién? ¿A quién? A tu mamá. Lindo. A la guacha esta de pelo rosa que se la cogen todo. Que se la cogiste vos. No, yo no me la curtí, no. Esa, la que estaba con Gozo. Esa. Con Roque. Esa. Roque está enamorada, ¿sabía, no? De ella. Sí. Pero ahora se la coge el Gomi. No me la conté. ¿Y el Charlonga? ¿Qué onda el Charlonga? ¿Está activo el Charlonga? Está activo, pero está inactivo. Viste que tiene una mente ahí medio discapacitada. Sí. Una secuen rara. Sí, che, sí, bueno, sí. Cualquier vaina que salga, cualquier reunión, chifleme que estoy. Y tenemos que hacer lo de la droguita. Pasame que yo, en cantidades que yo te la manejo, boludo. Claro, bueno, de eso mismo tengo que hablar con vos, por eso, después tengo que hablar. Bueno, dale, estamos hablando. Dale, ok. Y acordate si buscame la info esta o mandalo a los camellitos estos si consiguen info de alguien que haga lo de los DNI, ¿viste? ¿Qué DNI? Lo de tu culo y el FMI. ¡No me la conté! DNI falso. Ah, hay una vaina de DNI falso, listo, sí, dale, ahí te averiguo. Listo, Ortiz, José okay. Mariano, Eva. Dale, adiós.
está aquí, amigo? Copo, necesito hablar, no tengo nadita para que me traiga, gracias. Es muy amable, rey, increíble, besos. ¿Qué mierda es? Sonar el celular, pero parece que a mi casa no puedo entrar, porque la puerta se va a cerrar y el pasillo está más largo que mi pija, así que cierren el roto que les voy a mostrar, que lo voy a embarazar, que lo voy a mandar. Es Ori, ¿no? Pobre Ori, nunca la agendé, amigo. Entra una banda en la Contender. ¿Qué, amigo? Si vos estás en el Condado 2, ¿podés hablar por teléfono con los del Condado 1? Bueno, acuérdense, pendrive, tablet, balas. Dame un segundo que estoy en el OP. El chabón tiraba toda la data al asador. Voy a dejar la SMG. Dame todo a mí que cargo la contenta. ¿Seis cargadores? No. 10 cargadores. Igual necesitamos dos camionetas, ¿o no? Para llevar todo. En la mía entra todo. ¿Estás seguro? 12 chalecos, 10 cargadores, ¿estás seguro? Y amigo, estoy cargando por lo menos los chalecos. De 30 me ocupan uno, el 0,1. Ah, bueno, piola. Sí. ¿Agarraste cargadores? Ahora van 8, no, porque es un robo sí. Mediano. Pero ahora lo que va a ser épico, gente, va a ser el día que hagamos un robo grande. Que un robo grande es el Banco Central, el Yate o el Human. Que esos son sí o sí a tiros y con AK-47. Uf, eso va a estar repiola. Y son 8, y ahí podemos ser 8 de nosotros contra 8 policías que son del SWAT. Con este faltan 6 ahora. Ahí está, faltan 6. Sí. Uy, amigo, yo estoy re de la secuencia. Qué hijo de puta que soy. Listo, muchachos. Everybody, la cachón. Se viene blindado, gente, ¿eh? Estamos preparando todo para irnos al Condado 2 y hacerlo allá que hay polis. Ocas están arriba, entonces voy a ver. Saquen un arma, porfa. Mira, la Contender es un bebé al lado de la Sankin, pa. La Sankin se repara de mano, rey. A la mierda, amigo. Tiene 70 de capacidad la Contender. Agarré pendrive y tablet, eh. Che, tremenda guantera tiene la Contender. Ahí puse 10 cargadores, ¿eh? Listo. ¿Cuántos chalecos son? Yo tengo 8 ya. Me faltan 4 más. Pásame. Hay que sacar 12, ¿no? Perfecto. Igual acordate que uno, cada uno tiene que tener uno encima. Sí, sí. ¿Eh? Así sí, que sí. Llévense un chaleco encima. No puesto, pero llévenselo en el bolsillo. Creo que con eso estamos. Sí, pero ¿por qué no llevamos todo adentro de la camioneta? Por las dudas, viste, que no aparezca, andás a ver. Y miren, voy a sacar un armita y 3 de munición para el chiclo SOS. Ya te di, ya saqué el arma yo. No, tranqui, guárdala ahí, guárdala. Dale, pa' que se viene blindaduki. Pasamos acá. El chaleco, que los pongo todo acá. Lo dejamos acá y después lo sacamos. En la guantera te dejé balas, todo. ¿Cuántos hay ahí ya? ¡No!
lo pedimos, después lo pedimos. ¡La concha de tu madre, Bob Esponja! Bueno, acá hay 10 balas y está mi arma que también tengo de más. ¡Puta madre, amigo! Y... bueno, no importa. ¡Concha de tu madre! Bueno, pará, voy a buscar uno más entonces, pará. Muchachos, al final vamos a comprar brownies o no, porque tengo aquí la plata encima. Ah, sí, bueno, vamos yo y vos nomás si querés mientras. Va, no, vamos, vamos los cuatro que así lo hacemos todo de una. Dale, listo, sí, sí. Los chalecos. Tenemos 10 cargadores, como 14 cargadores. Ok, ya estoy llevando un armita para el chicloso y estamos listos. Con 3 cargadores le llevo a él. Perfecto, vamos acá en la contender. No, 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 esta, escúchame, esta la guardamos en el B, despacio. Pero primero vamos a... No, pero ¿sabes por qué te digo? Cambiemos, vamos, caemos en un auto, ¿sabes por qué? Porque esta tiene chaleco, nos llega a frenar la policía por cualquier motivo, nos quiere echar el auto. Ah, bueno, la verdad. Listo, ya fue. Por eso. ¿Cómo se tú que no hay? Claro que sí hay. Sí, hay, pero lo hacemos pollo si vienen. Lo agarramos a los tiros. Amigo, qué fea rueda tiene, hijo de puta. La tengo que cambiar. La tuneaste vos, hijo de puta, esta. ¿Qué pasa, compa? Shopping, ¿eh? Izquierda. Acordate que es la del cine. Shopping, vamos. ¿A dónde vamos, marico? ¿Al shopping? ¿A dónde vamos, bro? A shopping, a comprar brownie. A los vecinos. Okay. Izquierda. Amigo, pero tranquilízate. ¿Qué onda, compa? ¿Qué onda? ¿Qué es lo que? Uy, pará que estoy escuchando todo medio raro. ¿Para qué te llamé? ¿Quién sos vos? Ah, me olvidé. Ah, ahí está. Estamos yendo ahí al shopping. Brownie. Sí, sí, sí. ¿Lo estén ahí? Dale, te espero en casa. Sí, perfecto, sí. Perfecto, listo. Estamos acá a unas cuadras. Dale, yo estoy llegando. Ahí listo, te caigo. Saca esta música. Nos vemos ahí, puta. Amigo, apagá la radio que me da lag. Cerebral, ¿no? Claro. Con razón. Yo sí decía, ¿qué puta mierda es esa, mano? Ah, está acá adentro manejando él. What the fuck? ¿Quién pensabas tú que era, Lid? Lid, sí. Dije, literal. ¿No? Mirá vos, no sabés la ciudad, hijo de puta. Ahí va a decir, no tengo dónde. Pónganse la rosa, la cosa rosa. Vos sacate el chaleco, con best. Qué pelotudo que soy, amigo, la concha de tu madre. Ahí está, es el de atrás. Vamos, tenemos que ir al barrio de los vecinos. Y estamos acá. La máscara, ponétela. Uf. ¿A nuestro shopping o al otro shopping? Pará, es el de los vecinos. Esperarlos allá en la entrada a ellos. En la entrada de ellos. Ahí está él. ¿Qué haces en mi jacucho, hijo de puta? Guarda. ¡Ah! Ok, ya estamos todos recontra remil armados, ¿no? Sí, sí. Ok, entonces lo que vamos a hacer es guardarlo en el garage acá, en el más cercano, en el que está acá en Barrio Bajo. Dale. Y después nos preparamos, ya tenés pendrive, tenés tablet. Sí. Tenés cargadores. El de las cortas. Ah, no, el de las largas tenía que sacar. ¿Querés el de las largas? Bueno, lo voy a buscar, ya vengo. Ok. ¿Nuevo barrio, pa? No, este es el de los... Ahí estaba llegando. Eyes, bro. ¿Quién? El vecino, me pareció. Che, bueno, tráete el de las cortas, tráete. Vení nomás, vení.
¿Están seguros que el de las largas es un helicóptero? A la mierda, mirá los vecinos. Che, ¿estás yendo hasta allá? No, no. Che, ¿y armas azules? Armas de repuesto, ¿tenemos por casualidad? Pasaron camionetas azules recién. Sí, vi como tres camionetas azules, sí, sí. Pero ¿no eran las del vecino? No, no, no. ¿Seguro? Yo las vi celeste, ¿eh? Mira, ahora le preguntamos. Mira. Esa camioneta azul, ¿no son tuyos? ¿Qué camioneta azul? Una Cavalcade. Una Cavalcade azul de tres, pasaron por ahí dando vueltas. Y listo. Camacho también. No, no, negativo. Ah, pensé que eran de ustedes. No, no, estoy solo. A ver. Tengo algo mío acá. Oh. No, bueno. ¡Buena! ¿Vamos a buscarlos? Uy, pará que te iba a decir, te presentaba la Pochi, pero la dejé durmiendo, ¿viste? Porque tuvo una larga jornada hoy. Bien ahí, pa, che, entonces te quería preguntar. ¿Cuál es la secuen para esa? ¿No es un blindado, sí? ¿Cómo? Sí, sí. ¿Sí? Sí, con los otros pendrive. ¿Cómo con los otros pendrive? No, sí, lo sé. Tengo 8 de esos, pero hablo de... No me, a mí me había dicho el que me daba los pendrive que era como un helicóptero. Ahí van de nuevo. Ahí están, mirá. ¿Y esto? A ver. Vamos. Uy, yo que guardé la Pochi, la puta madre. Con el AK, amigo, re picante. ¿Qué quieren estos por acá? ¿Ustedes tienen problemas con esto todavía? Mira, también pasó un carrito rosado ahí, ¿oíste? Que no es nuestro. Se metió para el barrio nosotros. Nos fuimos a ver qué onda. Pendiente con todo lo que hay en la camioneta. No podemos dejar que se pierda la camioneta. ¿Vos querés mostrarte al pedo? Nos mostramos al pedo. Está en la camioneta, en la guantera. Ey, ¿cuántos son, pues? Para mostrarle que no, pará, venga. No, estamos haciendo secuencia al pedo, sí, vamos sí. A comprar brownie, what the fuck. Vamos a comprarle brownie acá. Venga ahí, al loco la de la plata. Al loco de la AK. Pero vengan acá, acérquense a mi casa y se los paso, que estoy solo, allá okay. Arriba. Vengan. Mejor estar solo que estar mal acompañado. Acercate ahí a la casa. Uy, amigo, qué ganas de que se recontra pique con los azulcitos. Encima las mejores picadas son cuando no hay polis. Esto es cárcel. Naranja. Mire, esa gente tenía rato que no la veía, ¿viste? Bien. Estaría rico que se pique, ¿eh? Pasa que somos 4. ¿A quién más le pasó? A mí. Ahí traigo más. ¿A alguien le falta? A mí ya me dieron. A mí me falta. Tío, ¿tenés 200 ya encima? Negativo. Toma. Toma. Faltan 200 más, ¿no? Sí. Aunque todas las miradas, Minimac PT. Está bien, vamos para arriba, pero...
Gracias por el sub, padre. Guarda, muéstrame entonces. Pará, me hostearon hace media hora, amigo. Nadie me avisó. ¿Qué? Copy. Ah, no, no me hostearon. Otra cosa, nos cambiamos la ropa también para ser lindado. Sí, igual eso no lo podemos cambiar en el otro condado. Te presento a John Salchichón. Me faltan, ¿cómo se dice? 200. ¿O no? Salchichón. Está lleno de salchicha, bro. ¿Y la de ahí entre las patas? No, igual la de atrás es la mejor, perro. Esa es la mejor. Mirá que estoy rearmado, mírame. Así voy a la guerra. O sea que son iguales los brownies. Me está diciendo. Los brownies y la. Es el mismo cargamento. El mismo no. Es de otro color. Bueno, pero la secuencia es igual. Claro. ¿Y vos cómo lo hiciste? ¿Lo agarraste, manejaste y en el camino, cuando te quedaban solos los polis, los ibas haciendo mierda? Sí, sí, mientras nos seguían ahí, íbamos bajando uno por uno. Ah, bien, nosotros lo que hicimos fue agarramos el camión, así como agarramos el camión, lo dejamos ahí mismo donde lo agarramos, no, lo movimos, lo escondimos en un lugar, o sea, a una cuadra de donde lo agarramos, nos posicionamos los techos, esperamos que vengan los polis, uno de nosotros hizo de carnada, y los recagamos a tiro a todos los polis. Sí, esa también. Una vez la hicimos, pero como que no salió. Ah. Entonces me contaron que cayeron como 8 policías. No me tienen a mí para carrearlo. A ver. No. Telephone like I tried to my damn mind. Me está llamando el phone. Me voy a recuperar la Malvina, mira. Dímelo, dímelo. Mira, dime, Chololo, ¿qué estás en el condado Chu? No, boludo, estoy acá en el shopping. Estoy con Sabatini. Ah, ¿sí? ¿Tienes la guita para pasarme? Sí, sí, sí. Porque sí, ahora nosotros nos íbamos todo para el contado Chu. Sí. Escuchame. ¿Qué? ¿Qué hay que llevar? Toda esa ya vaina. Tenemos todo. Contame. Tenemos todo preparado. Así que... ¿El tema de ropa? ¿Qué secuencia van a hacer? No, igual eso no. Blindado. Nos cambiamos allá. No, fluye. De ruta. ¿Nos podemos cambiar allá, seguro? Sí. Yo creo que sí. Segurísimo, genial, 100%, porque me dijeron que ¿estás no. ¿Estás solo, pan? Ah, si te dijeron que no, bueno, sí, nos cambiamos acá. Estoy solito. ¿Por qué? Sí, por eso. Bueno, ¿qué secuencia o...? Todo negro. Sí, bueno, sí. Listo. Dale, vente. Dale. Chau, corta. Chau. Están teniendo relaciones en sus casitas. Che, está hecho un indio para pa la guerra, ¿eh? A ver si te para de mano, Malvina, ¿eh? Yo con esta sola te duermo que vos tengas todo eso. Voy. Nos fuimos. Me voy con ustedes así cargado. Dale, ahí, parate acá atrás. Dale. Bueno, suerte. Gracias, Perry. Adiós. Ojo. Mirá, es una banda, no lo veían en la naranjita. Pensé que estaban en el tipo. Eso es lo que te estaba diciendo, mano. Ah, pensé que me lo decía por lo de los azul, boludo. No entres al revés. Ya, tranqui. ¿Por? Che, mirá que está el Cholo Simeone ahí en el... Bueno, levántenlo así y después aparece en otro lugar. Guardamos esto en el río y vamos para arriba, a guardar los brownies. Che, me dijo que no nos podemos... ¿En el condado no nos podemos cambiar de ropa? Sí. ¿Quién dijo eso? Sí podemos. Ah, ok. ¿Seguro, no? Segurísimo. Dale, papu. ¿Listo? Es que guarda los brownies, bro. Uy, es verdad. Bueno, lo guardamos en un auto. Igual yo les dejé ahí un USB blanco, el que me dio la mina esta. Hay que guardarlo. Pasa. Subite. Todo lindo, todo piola. Príncipe bello. Negrito querido. Máscaras, remeras. Ok. Che,
Che, me dijo, me llamó recién el Cholo, me dijo que está acá con, en este condado con Sabatini. Ok, bueno, que vayan, vamos ahora, vamos para el otro, ya tenemos todo preparado. Sí. Listo, pa, se va a repudrir. Yo iría a hacer el de las largas, ¿eh? No homo. Como quieras. Podemos tener los dos de última, metemos doblete. Sí, si se puede doblete, se puede. Sería lo mejor. No se puede. Ah, no, no. No te lo reconozco. Incluso tiene un tiempo de cooldown. Nada, vamos por el de larga. ¿Y ya? Sí, sí. Hay que estar. ¿Cómo lo vamos a hacer a tiro? Sí, sí. Lo que podemos implementar sería intentar escapar y mientras el blindado escapa, vamos en otro auto y disparamos de los autos y. Vamos a hacer de las armas largas, padre. No, amigo, son las 12:30. Re temprano, amigo, what the fuck. Pensé que era re tarde. Estoy en el pasillo corte que no puedo salir. Che, boludo. La bandana. Che, escuchá, hay unas camionetas azules secuenciando acá a la vuelta del shopping. Sí, sí, sí. Los vimos, no, son los giles coso. Pero vos, ¿de qué color estás vestido? ¿Negro? Negro, sí. Ah, sí, perfecto, sí. Listo. Entonces no te preocupes. Lo que sí que bueno. Yo diría de que te duermas ahí y despertemos ahí en el otro condado. Bueno, ¿nos vamos a dormir ya? Bueno, sí, ya. Bueno. Nosotros estamos guardando listo. Los brownies que compramos acá arriba y ya nos vamos a dormir. Bueno, listo. Me voy a dormir ahora y ya estoy bien allá. Perfecto, dirigillo, papu. ¿Y estás ahí con Sabatini? Sí. Ya la vi. Que se quede de negro porque esos azules están secuenciando, ¿viste? Y no tienen que ver ese color. Sí, estamos los dos de negro, tranca. Ok. Dígalo. Bueno, nos vamos a poner. Bueno, muchachos, ¿estamos ready? ¿Nos tomamos el palo? No. Nos tomamos el palo allá en el B. Acá no, boludo. Tenemos que correr, si no. Escuchame, Gomi, esa dejala acá tirada porque no se puede guardar. ¿Quién está manejando? ¿Está del chicle McLean? No, es que hay un. No sé qué carajo está pasando. ¿Ya lo avisaste a los otros dos? Sí, ya están yendo al condado. Ok. Listo, ¿no? Sí, acá vamos, vengan. NF. Bueno, vamos al 2. ¡A la mierda! Quitearon rápido los hijos de puta. Don't wait up the fucking vision. Ahora sí, pa. Entrando al condado Dosni el gordio. Como en la boca, boludo. Y ahora se ven los tiros igual, gente. O sea, estamos pasando en el condado 2 para recagarnos a tiro. Dobux.